¡Hola! Sí, sí. Perdón, la ver, di hola. Cat Power me muteó! ¡Holi! <laughs> Gokai, se acaba de suscribir. Muchas gracias, Gokai. Ya casi empezamos. Ya, ya vamos, ya vamos. Ya, ya estamos. ¿Dejaste salir a comida? No, no, dejé salir. Ah, ok. <laughs> el pánico en su voz. ¡Dejaste salir a comida! <laughs> Perdón, ¿por qué los asusté? <laughs> gracias, Muy, Guka. muy amable. 11 mesesotes. Dice, muchas, muchas gracias. Uh, nice. Ya, ya vamos a empezar. Oigan, siento tranquilos. que mi cabello se ve horrible hoy. No me juzguen, ¿ok? Sí, te juzgamos. No es cierto, Kat Además, ayer, este. Uh -huh. Ayer dice que le grité, entonces ya. Sí, me gritaste. Todos fueron testigos. <laughs> Oye, estás como muy allá. Pues siempre estoy muy acá. Ese es mi hogar. Voy allá. Muy allá. Te ves muy chaparrita. Pues no sé. No sé. Estoy igual que siempre. Bajaré la cámara porque estás chaparrita ahora. <laughs> siempre estoy así. Esta es mi estatura normal. <laughs> ah, ya escuché a la comina encerrada. Empecemos. Ok, ve ahí, está normal. Era tu culpa. Uy, cuánta gente. Estoy muy orgullosa de ustedes y que estén todos aquí <laughs> celebrando el Jueves Santo. Así es, así Ay, es como no. se celebra el Jueves Santo con <laughs> Pixel Beats, con Margaritas. Oye, Margaritas. Es así la es. primera vez que hago Margaritas, pero creo que quedaron bien. ¿Sí? Ustedes no van a notar el contenido, perdón. Pues, es son azules. Es juguito Twitch, por favor, si sí, haznos partners. Es juguito de mango. <laughs> Con limoncito. Quedó re bueno, mi juguito. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Gokai, Matthews, Rouse, Watch, Leon, Gaijin, Setsubout, Benji, eh, SoulCiel, Alfredo, Arturo, Ghost, Kill Zombie, Buritsu, Keondi. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias por venir. Muchas gracias por todos. venir. Hola, Rafilla. ¿Todos y todes. El día de hoy hay Pixelbits con cerveza, ha vuelto, no ha muerto, así que qué bien, ¿no? Hoy traigo mi playera de Luffy. Miren, y sus calcetines de Luffy. Ustedes no, no van calcetines. a alcanzar a ver los calcetines. A ver, se los voy a enseñar, pero... espérenme. Y mis calcetines de Luffy. Miren. <laughs> Tiene a Luffy. <laughs> Vean, son de Luffy. dice. Ah, oigan, por cierto, activé unos stickers. Ah, sí, a ver, alguien inténtelo. Tienen que poner este signo de admiración hacia abajo, sticker. Y algo pasa. Ajá, y algo pasa. No, no estoy segura ni de cómo funcionen. Entonces, pues a ver cómo funciona, la verdad no sé. Pero ya le pusieron todos. Sticker, sticker. <laughs> Active unas. Todavía no hay stickers custom de nuestras. Todavía este hay stickers normales. O sea, solo hay stickers como genéricas que venían con la extensión. Después voy a ver si esto resulta bien y si les gusta voy a agregar como stickers. Pero yo no nuestras. veo que aparezca nada. Pues no es que tienen que les pusieron ahí las instrucciones, pero todavía no. Todavía no las traduzco las instrucciones, perdón ah. por eso. <laughs> Pero básicamente dice que la extensión de Stream Stickers puede ser encontrada si pones tu cursor arriba de Live View y buscas el corazón, digo el icono de corazón a la derecha o abajo de Live View dentro del panel. No sé qué panel, no sé de qué panel está hablando. <laughs> No sé de qué panel hablan Y Sid Warding no sale nada está borracho. Pero tienen que escoger, o sea, tienen que activar Una sticker en específico, o sea. A ver, yo les digo. ¿Qué onda, Benji, Matthews, Dracoman, Kill Zombie? Ay, perdón, Cat Power, estabas leyendo No pasa nada. sigues ya estoy. Leonard, ¿qué onda? Voy a ver, o sea, porque justo los activé hoy y dije, ¿cómo funcionará esto? Oigan, es claramente un gran momento. No está funcionando ya ahí. que apenas estamos empezando para que vayan a compartir, que ya estamos aquí. Yo acabo de poner un tweet, entonces voy a compartir que estamos aquí. Sería increíble, lo apreciaría mucho. Eh, por cierto, este, ayer llegamos finalmente a la meta para ser ¿Sí? partners. ¡Llegamos! ¡Ah! Sucedió, amigos. Uh -huh. eh, entonces ya aplicamos. O sea, no te lo dan en de, instantáneamente. Supongo que tienen que revisar, que no estés haciendo porno. Supongo uh -huh. que sí. A ver si les caes bien. Y si no, pues no. Ajá. Entonces, pues aplicamos, nos están revisando, están revisando, supongo. Pero yo asumo que como estamos de vacaciones, no van a revisar Ajá, nada hasta el. <laughs> sí, dicen lunes. que en siete días, pero yo estoy pensando que no va a ser no va a ser tan rápido a ver esperen esperemos que no nos rechacen amigos dónde está la oración la oración que tienes que escribir ya me habían dicho cómo ya me habían dicho yo la había encontrado <laughs> qué cosa ah, aquí está no eso no es tienes que escribir el nombre de la sticker y cómo se llaman los stickers mm -hmm. hola mi ¡Gracias gracias los beats ahí están viendo las instrucciones y todo ah no lo cambié. ¿Por qué lo están viendo? No sé, no deberían estarlo viendo. No, no deberían estarlo viendo. <laughs> no sé por qué se cambió y ahora está ahí. No, bueno. A ver, ya lo voy a cerrar. Ahí ahora están viendo la escaleta. Pero esto está haciendo un fracaso. Ya no cámara, me acuerdo, no? ya no me acuerdo cómo hacer esto. A ver, espérenme. No, pero es que la cámara grande está Ajá, eso ya exacto. viste? Es que, es que quitaste la cámara de ahí, sí. no sé por qué. O cómo. Yo tampoco, yo tampoco sé cómo se quitó. <laughs> ¿Qué pedo? Pues no sé. Y Ay, la cámara, no sé, ahí sí, sí. <laughs> Pues no sé, este es tu tema, este es tu tema. Ya, ya, ya. No ¿Es sé. Ahí? Estamos ahí. <laughs> Sigo sin saber cuál es el que se está viendo. <laughs> No, pues. no, no, hay nada, no hay nada que no deban ver en las pestañas de, de Chrome. Hasta creen que no nos fijamos antes. Sí, no, Por sí. Por favor. Sí, cerré todo lo sí. que no debían ver, ustedes tranquilos. Bueno, bueno después van a ver los stickers, X, whatever, ya. Los stickers no existen. No, Fue no, una no, mentira. No, no existen los stickers hoy, existirán después. Icepack nos mintió. Los mentí. <laughs> Zachary dice cuántas margaritas llevan sí no de hecho solo llevamos llevamos un, un trago tomado. de mi margarita de así, así así salió eh, Raptor Sergio cuánta maldad cuánta maldad Raptor Sergio Lire bueno, dice no están checando rápido sí digan algo bueno de Jeff Bezos pero no hay como nada bueno que decir de Jeff Bezos no ah <laughs> bueno Estoy poniendo. ¿Por qué? ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué tiene tanta fruta la Margarita? La estoy masticando. Pues no sé. No te gusta el mango. Sí me gusta, <laughs> pero. Pero siento que fue mucho. Nada te parece. Nada me parece. Nada, nada parece. me parece. suba <laughs> gas por esos 25 y Dice que vengan stickers digitales, es prueba que los stickers ya murieron, ya no regresará la Catulina y en el futuro <risa> <risa> morirán también los digitales. No, todo Pero está para bien, eso falta mucho. La cartulina no ha muerto, la cartulina está viva, la cartulina volverá eventualmente, pero hemos tenido una temporada muy complicada, amigos. No, y aparte acuérdense que el promedio, el promedio es importante, hay que mantener las apariencias hasta que nos den el partner. Ya después, ya después podemos hacer lo que queramos. Samira Nube, gracias por esa sub, muy, muy, muy amable, muchísimas gracias. Dice, Oli volvió Pixel la las Reales, no como ese pájaro que miraba raro. Así es, ya estamos aquí. Pájaro que miraba raro. Dos. Sí. Eh, Marruncho bueno. dice que no leímos sus cheers. Oh, no, Marruncho, lo siento. Muchas gracias por los beats. Dice: Hola, chicas. Ha pasado tiempo desde que no las veía. La vida se ha puesto rara, pero vengo a escucharlas desvariar. <laughs> gracias, Marruncho. Abrazos a cumplir. y gracias por venir. Esperamos que cumplamos. Eh. Seed, gracias por los por los beats, dice pies. Bueno, adiós, partner capa. Disculpa de Icepack. Disculpa de Icepack, yo no sé, yo no sé si no sabe que el internet es el internet. Enseñando sus pies Pues les pies. quería enseñar mis calcetines, están bien padres. No, yo entiendo, yo entiendo <laughs> Con Eric, muchas gracias por los beats. Dice, este buen día señorita Jimena Power y Erika Pack. Aprovecho la ocasión para desearles un feliz día De transmisión de chismes, quejas, <laughs> gritos y mentiras Si no es por el momento, gracias por su atención Atentamente, Mr. Corneric Buenas, buenas ahora noches, sí, Mr. Cornéric. Muy propio para alguien que está en la cárcel, eh pero yo creo que hay que sacarlo de la cárcel, ¿no? Míralo, ya, ya se está portando bien y todo No, es solo, es una mentira, es solo por el momento no, Deja que avance el stream Miquel, gracias por los beats Dice, llámate al jefe de Old Jarnam. Ya me puse a lanzar a la hoguera El próximo stream de Bloodborne Al parecer mi estrategia de dirigir el odio de Ice hacia mí No funcionó porque sigue siendo una mean girl buscando... oh. No soy una mean girl Cat le gusta llorar, ¿verdad? Oigan, oigan ¿Qué es esto? ¿Qué es esta toxicidad? ¿Qué es esta toxicidad? Dice. Raus, muchas gracias por los beats, dice. Pixelbits mandó solicitud de partner, seguro que es por su eficiencia y excelente administración de sus streams. Oh, están transmitiendo lo que se llama Pixelbits con cerveza, veamos. <laughs> no, les Hola. confesamos desde inmediato que, que había un show llamado Pixelits con cerveza, así mm. que no es mentira, no es mentira. Sadikus dice: ¿Sí vieron que cancelaran el Ether por problemas con Corea del Norte o algo así? ¿Cómo ¿Cancelaran el Ether? el Ether? Así como la moneda, la criptomoneda del Ether. Qué mal, yo sí si tengo tantito Ether, iría a venderlo. <laughs> no mames. Ahí está a ver, casi espérenme de... un segundito. <laughs> eh, ¿Qué onda, Nacer? ¿Cómo estás? Alola. Bueno, antes de seguir con esto voy a agradecerles a todos nuestros subs más recientes pero para ahí suena Twitch y Icepack cerró mi ventana oh no oh no Icepack ¿por Power... qué eres así? la no, Margarita tiene demasiada fruta ¿le echaste fruta? o oh, así venía el mix no, le eché fruta mm. ¿sí la dejaste salir? Mira, ahí está no la dejé salir ella <laughs> salió sola ven comina comí, ven Ven a gritarle al stream al menos. Ven a que vean tu cara al menos. Eh, pues ya que te vas a poner... ¡Hola, a gritar. Cloud, ¿Cómo estás? Ven comina. Ven comina. <laughs> bueno, eh, antes de seguir, muchas gracias a nuestros suscriptores más recientes. Comi les agradece, porque así Comi mm. puede comer. Eh, ¡Ay no! ¡Le pinté todo el ojo. labial! <laughs> ¡Ay no! ¡Ahora tienes labial en tu frente! Comina. Tiene sí, el comina. beso pintado. No se ve. A ver, ponla más en la luz. A ver, comina, a ver para que vean Comi. cómo quedaste. Bueno, por cierto, voy no a sé. presumirles que cuando llegó estaba flaca. Y ahora véanla. Es una pera. Tenemos la duda de si engordó o está embarazada. Estar a... Gorda o embarazada. Pongan sus apuestas. Gorda o embarazada. Ah. Güey, qué miedo. Tengo mucho miedo de que esté embarazada. Yo no también. manches, mucho miedo. Es panza natural, dice Germán. Es panza natural. Es, es panza natural. <laughs> Güey, deja tú el chat de, de los stickers. Ahí está molestando, así de. Ay, pero pon el... stickers. Lo podemos sticker? quitar de algún modo, así como véate a dormir, chat del bot de los stickers. Tienes que ir a la extensión. X. Bueno, voy a leer a los más recientes <laughs> suscriptores. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos. Eh, Samira Nube, Gokai, Eric War, Larumon Mon, Juan Full Metal, Ponchimpollo, Susei, Joe Mordo, The Goon, que regaló un montón de subs ayer. Muchas gracias, Degun. Muchas gracias. De chisboy, Boy, Eri, Elitest, Fer Arias. Eh, y ya. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Muy muchas, muchas gracias. Y eh, también voy a agradecer a nuestros Patreons. Ay, pero en esta cuenta seguro. Ah, sí está, sí está. Eh. Bonitos Patreons, muchas gracias a todos. Ven, ven, por favor. Por favor, Yo digo Que vayas a encerrarla. No va a haber otro modo, no va a haber otro modo. ¿Dónde está? Ven, Comi, ven. Ven, duérmete aquí un rato. Duérmete. Lol. Eh, bueno, muchas, muchas gracias también a todos nuestros Patreons. Recuerden que pueden apoyarnos también allá en Patreon y que eh, hay algo de contenido que solo pueden conseguir en Patreon. No mucho, pero hay una, un, hay una un serie libro. de ASMR un de Ice Pack en donde leyó todo el libro del cementerio. Entonces, por si quieren checar eso, eso está ahí. Uh -huh. eh, está bueno para dormir. Así Lo es. recomiendo. También hay un cuento de mi autoría que pueden leer si quieren. ¡Ah, oh, qué bonito! Eh, entonces, bueno, muchas gracias, Samantha Barrera, Ignis, Bauer, Samilla, Victorio Guevara, MNA, Tessir, Luis León, Raus, Saik, Ivano Krieger, Setsubao, Armando, Sanser, Elites, Fer, Arias, Jombia, Raus y Erilas. Muchas, muchas gracias. Muy, muy amables. Y eso es todo. Ya nos vamos. No, no cierto. <laughs> no, no, no. <laughs> Sí, no gracias amo. por los beats. Y se te le una margarita de brócoli después de todo es Team Verduras. hermano <laughs> dice: Oigan, y si está embarazada la Apolo Bonita, ¿qué van a hacer? Para empezar, resiento, resiento ese comentario. Y para seguir, no sé, no sé qué vamos a hacer. O sea, obviamente no nos quedaríamos con todos los gatos que salgan del con gato. Con ninguno. Con ninguno. No nos quedaríamos <laughs> con ninguno. <laughs> ok, con ninguno de los gatos que salían del gato. Gracias. Así que, gracias. Sí. Si resulta que está embarazada y, y somos abuelas, pues. Se los podemos dar a ustedes. Ustedes pueden, pueden pedir uno. Les podemos poner nombre y se los damos. Así es. Así es. Eso es lo que podemos hacer. Pues ya es. Es lo que hay. Y ya todos diciendo no. <laughs> no quiero un gato Por favor apoyen esta causa No queremos tener más gatos Cornelic, muchas gracias por los bits Dice Margarita con botana Kat siempre innovando, Kat deberías de intentar la gelatina feliz <laughs> No porque Ice nunca va a comer gelatina Charles ¿sí, gracias por los beats Dice, esperen que Chepe y Apolo no están esterilizados Sí, sí, sí pero... pero recuerden que la gata vivió Afuera durante más de una semana Digo, sin no hay gatos. Adulta. Ajá, sin superficie adulta. Digo, no hay gatos, entonces no tendría por qué. Pero... Cat Power ya va a encerrar a la... Du a es la que comida. no sé por qué tú no quieres ir a encerrarlo. O sea, pues no es como. que se tiene que acostumbrar. Sí se va a acostumbrar, pero está en celo. Carlitos dice, yo quiero un gatito, pero mi mamá me saca de la casa con él. Ah. <laughs> Lo escondes. Wash Leon dice: Me lo mandarían por paquetería o tendría que recogerlo. Tendrías que ir a recogerlo. No creo que nos dejen mandar un gato vivo por paquetería. No. <laughs> Así que no. Sádicos dice que si sí, se va la y... <laughs> Así <laughs> se está yendo a la cornille, la comida. Sí, se está yendo justo a la cornilleta. Allá está yendo. Ya tiene harto Pepino, harto, ¿no? Pepino ya le quise así, nada más la ve aparecer y es como, de, aléjate de mí. Y no lo culpo, la verdad, la comida no hace más que acosarlo y enseñarle las nalgas y así. Pepino así de, güey, no. Uy, no estás entendiendo. Entonces, amiga ¿te, amiga, te cuenta. Entonces, pues sí, ya el pobre de Pepino ya está. ¡Harto! Esperemos que ya se le quite. No, porque la semana que no estuvo en celo se llevaron muy bien todos, estuvieron muy chill, se dormían juntos y así. Pero ahora que está en celo y no para de gritar, Chepi si sí está, este harto harto por completo Pao Polo, como pues está tiene otras capacidades entonces no, no le importa mucho Corneli gracias por los beats dice el gato va a venir con labial firmado y cuántos bits para ponerle mi nombre le podemos poner Corneli está, ¿no? está bien está bien un una amiga, yo tiro para el otro lado. No, pues es que Pino no tira para ningún lado. No, Pino no tira para ningún sitio. Ya voy a quitar la extensión, ok. Que ni siquiera funciona, ni siquiera nada más está ahí jodiendo. Nada más está ahí diciéndole, mira, así funciona y no funciona. Aumentando el promedio. Ah, con <laughs> que así funciona. Ah, con que así funciona. No, yo creo que no toma en <laughs> cuenta los bots, -power. No creo que sean tan tontos. Listo, des deshabilitado el chatbot. Adiós, chatbot. Hasta luego. Fue un placer conocerte. Listo. Hoy sí quedaron fuertes, eh. Pues y, y te quedaron con mucha fruta también. <laughs> Chelsea dice, Chepi está como el meme de Smithers. A ver, el meme de Smithers. Súper, <laughs> pues sí, pero sí, así está sí, pobrecito Chepi. Pobrecito Pepino. Sí. <laughs> pero bueno, ese es el chisme. Pero hoy sí tenemos un tema. O sea, yo le dije sí, que a Pauli si chismeamos. Y dijo, no, porque las últimas dos veces chismeamos. Entonces, ahora sí hay un tema de verdad. <laughs> el tema es. Que no es un tema nada serio. Pero el tema son nuestras mecánicas favoritas en los videojuegos. Así es. Eh, Esta es su oportunidad bonitas. para decir las cosas bonitas de los videojuegos. Las, las cosas, cosas que más que les gusta gusten. hacer en los videojuegos. Ajá, sí, exacto. O sea, como mecánicamente, cuáles son las uh -huh. cosas que les traen felicidad cuando las hacen en los videojuegos. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el wall jumping. Es la cosa que más felicidad me trae, yo creo. Sí. Me cat hace power. muy, muy feliz. si sí, un juego tiene cat jumping, entonces. Wall este, jumping. Perdón, cat jumping. <laughs> wall jumping, entonces cat power automáticamente le sube un puntaje. Sí, no manches. Me gusta muchísimo eh, poder saltar en las paredes. Como que me da mucha. ¿Te sientes muy hábil? Serotonina, supongo. Serotonina. No sé, o sea, sí, como que me siento muy hábil, ¿no? Uh -huh. Y cuando tienen mucho wall jumping está más padre. <laughs> mm. Sí, es correcto, los wall, el wall jumping sí está chido. A mí me gustan los carritos de minas. Sí me gustan. Los carritos de minas son increíbles. Esos eran los niveles más divertidos de Donkey Kong y así. Sí. Aunque, <laughs> aunque ahora hacen, o sea, hacen juegos solo de carritos de minas... Y les llaman Endless Runners y ya no les gustan, como beat Trip Runner. Ajá. Los conozco. hola El... <laughs> Spartan Proxy, ¿cómo estás? Dice hola chicas, feliz año. Spartan Proxy recordó decir feliz año. Ya, ya había mucho, hacía mucho que no nos decían feliz año. Sí. Pero feliz año. Feliz año a todos. <laughs> Dice Ángel V5 que ya tiene tres gatos y tres perros, así que no creo, joven. Pues piénsalo, cuatro gatos oh, y tres cuatro perros. gatos y tres. Pero. Luis Vincent Freeman dice salvar a la gente más posible como en Mass Effect. Gracias por los beats, Luis Vincent Freeman, muy muy amable. Y sí. así como eso de, de reunir a tus amiguitos, a ah, eso también me gusta mucho. Sí, pero como salvar a la gente, o sea, como que sepas que estás de verdad salvando a la gente con tus acciones, creo que eso se siente muy bien, ¿no? Mm, ya, yeah. pero, o sea, una de las cosas padres de Mass Effect y que muchos juegos han tratado de emular no, no siempre bien. Pues es eso de que te hagas amigo de, de tu party, ¿no? Bueno, uh -huh. o sea, obviamente otros juegos también lo han hecho. Principalmente JRPGs. Uh -huh. Pero sí eso de que conozcas a tu party y tengas como misiones... Eh, side missions solo para conocer al, al party member. Y solo para saber cómo sus problemas y sus dramas. Y entonces al final de esa misión te haces más amigo. Así como de... Somos amigos ahora, te comprendo, ¿sabes? Eso muy tú... Es increíble cuando... Ser el mejor amigo de un personaje de tu party mm -hmm. te da un boost de algo. Como en Persona 5 <laughs> o en Mass ya. Effect. Ya, ya, ya. Sí, Increíble. Claro. Increíble, joder. Como en, <laughs> en Tales of Arise. Mm. Gran juego, por cierto. Super cursi y además. Entonces, entre más amigos son y así, mejores cosas te dan también. Y, y te da, creo que te dan hasta ataques nuevos y, si son muy amigos y así. Y, y cosas Oye, que por te den el ataques estilo. nuevos y son muy eh, amigos. Joya. Y entre más amigos son, también desbloquean otras opciones de diálogos. O sea, bueno, muchas de esas cosas están atadas a la historia también, mm -hmm. no solamente a que seas amigo de un personaje. Pero eso también me gusta mucho. O sea, que haya diálogos extra porque son amigos o porque están enamorados, como Shion y Alphen, se aman. <risa> <risa> Que, que se, todo el tiempo están hablando en, en las peleas y además se dicen cosas cursis. Es como decir: sí. <laughs> ¡I live for this shit! <laughs> ¡Increíble! Lo amo. Mm -hmm. eh, Chalcy dejó 15 bits. Dice: En las primeras dos expansiones de Shovel Knight tiene mecánicas increíbles. En la pri en primera tienes un doble y hasta. Triple saldo porque tienes un alquimista que planea. Y como avienta bombitas, puedes explotar y salir volando. Así que el gameplay es muy frenético y entretenido, sobre todo en el jefe final. Y en la tercera puedes atacar a enemigos en el aire con un ataque en diagonal. Y subir por las paredes te sientes superbadas y edgy porque llevas una guadaña. <laughs> Qué bonito. Shovel Knight es increíble. Muy, Suena muy increíble, divertido increíble, eso. Increíble. Yo nunca he jugado Shovel Knight, debería. Sí, sí deberías, te va a gustar. Hola, soy Mike. Por cierto, también, hola, Mac del de Díaz. Gracias por empezar a seguirnos. Bienvenido al stream. Espero que la pases chido. Eh, con Eric, gracias por los beats. Dice, a mí la única mecánica de los viejos es que se me hace chida y me gusta jugar con ella todo el tiempo es Indie de Final <laughs> Fantasy XV. O oh, espera, no se refieren a eso. Hornijay, okay, lo que bye. <laughs> lo bueno es que ya sabe que se va solito a la y así que está bien. <laughs> Ahí está con Comi. <laughs> Ahí está con Comi, Comi y Corneric sentados en una esquina. Mientras Comi cosa Corneric. Como a Pepino. <laughs> Lina huevón dice, me gusta, amo, adoro el loot en los juegos. Por eso Borderlands 2 es de mis juegos favoritos. Oh, nice. nice, nice. Mm. Creo que el loot puede ser muy divertido. O sea, como... Y cool. Si lo hacen bien, porque hay tantas formas de cagarlo. Mm. Pero creo que Borderlands dos lo hace bien. Borderlands 2 es divertido. Creo que ya, o sea, sí llega un punto. A mí el loot sí me gusta, pero luego llega un punto en que en que sientes así como que estoy haciendo con mi vida y entonces esa parte ya no me gusta, ¿sabes? Como en, en The Division 2. Mm. Es como de, ah, me ah, salió sí. una gorra y es morada y ahora tiene más características y se ve igual que la gorra anterior. Y es como de esto ya du no me gustó. Me choca, me choca que los juegos como de ese estilo, como que ahora te quieren vender los cosméticos chidos todos, ¿no? Uh, o sea, yeah. y entonces los cosméticos que encuentras en el juego son súper feos, es como de, güey. Sí, eso pasa. ¿Por paso. qué? Sí, que se reservan los más chidos en, para que pagáis, ¿no? Súper no, chafa. Eso no me gusta tampoco. Sí, súper chafa. Zachary dice dos palabras, doble salto. La primera persona que se le ocurrió tiene su lugar en el cielo. El salto está bien chido, ¿no? Pues otra vez. <laughs> y gracias por los bits, Zachary. ¿Saben qué está bien chido en Elden Ring? El doble salto del caballo. O sea, el maldito... El burro con cuernos que salta dos veces está increíble o sea yo no sabía que era algo que necesitaba hasta que pues jugué jugamos todo el ring con doble salto y ahora en otros juegos trato de saltar con el caballo y no te no se puede no te dejas para querer saltar con un coche porque no sube como que sientes esas cosas que te dan muchísima libertad y se mm. siente muy padre como el planeador de the Wild. Sí, sí, sí. que ahora como que ya no como que hay otros juegos que dices por qué esto no tiene un planeador no o sea ¿por qué no <laughs> lo tiene eso sería mucho más fácil mm. entonces eh, ojalá otros otros juegos adopten el doble salto del caballo la verdad <risa> <risa> Magdiel dice la mecánica del supongo que salto o uh -huh. santo en o el de ring es lo mejor Está increíble, la verdad es que sí me gusta mucho. Está muy cool yeah. cuando franquicias que nunca han tenido salto de pronto lo tienen. Mm -hmm. y, y es como claro. de What? Todo está <laughs> como, como Zelda, ¿no? Tal cual. Sí, como Zelda. Sí, tenía salto automático nada más y ahora uh -huh. pues también tiene salto. Ahora ya puede saltar. Sí, Kielson, ahora, me gusta... Perdón. Ojalá ahora también Epona salte en de of the Wild 2. Uh -huh. Sí, 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 que le roben ese Que se dale, le roben eh. el doble salto. Porfa, sí. porfa. Kill Zombie dice: Me gusta mucho balancearse en Spider-Man. Me puedo pasar horas siendo extremo, extremo en la ciudad. Güey, balancearse en Spider-Man, en los nuevos Spiderman está increíble. Sí. Gran, 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 gran cosa. Sí, como que Super sí te divertido. hace sentirte como Spider-Man, ¿no? Eso es lo que está más padre de ese sí. juego. Que sí te sientes como. Uh, Watch Leon cool. dice, me encanta poder poner. ¿Poder qué? Ir por el mapa reclutando soldados como en Halo Infinite, Assassin's Creed Brotherhood y Bloodborne cuando jugáis. <laughs> a ver, ¿qué otra cosa? Ni como dice, no sé si cuenta como mecánica, pero me gusta cuando un juego tiene ese dash que te hace invisible e invulnerable, mejor aún si es continuo, Fila like a ninja. Ah, justo expuso puso eso. Sí, justo eso es lo que yo había puesto. Así como Mecánicas Favoritas. Sí, ese dash que en el que atraviesas enemigos. Porque además te permite hacer como un montón de combos, como cosas más interesantes y así, ¿no? Y la verdad ver. es que cuando estaba pensando Mecánicas Favoritas, había como cuatro que todas eran de Hollow Knight. <laughs> es como de. Hollow Knight. Es el ejemplo a seguir para todos los demás juegos, de acuerdo a Ice Pack. <laughs> eh, sí, o sea, Hollow Knight tiene ese dash que te dan después, ¿no? Entonces. Como que sí hace que te sientas más poderoso. Como que esa idea de que te van dando habilidades, como que a mucha gente no le gusta porque dicen así como de, ya dámelo de una vez, ¿no? Pero creo que a mí sí me gusta porque hace que te vayas sintiendo más poderoso en el juego, ¿no? Que vayas sintiendo que, que sí vas avanzando y que vas progresando. Eh, y una de esas cosas que te dan después es el, el dash en el que puedes atravesar enemigos. Lo único malo de ese tipo de juegos es que después lo vuelves a jugar y entonces juegas como si estuvieras jugando un en endgame, pero no ah, tienes nada de sí. eso. <laughs> entonces te va pésimo. O sea, si de Why Am I Dying es porque, porque no tienes nada de lo que crees que tienes, ¿no? <laughs> que nada funciona exactamente igual. También de Hollow Knight me gusta mucho el platforming, que es como de muchísima precisión. El platforming juegas. preciso debe ser de las cosas que más me gustan los juegos. Uh -huh. De verdad es... es es este increíble. Es súper, súper increíble. Eh, y bueno, hablando de eso, o sea, me gusta que el platforming sea complicado, pero también que al mismo tiempo el juego no te castigue tanto. O sea, que no pierdas el tiempo, ¿no? Si te caes en una barda, que entonces regreses un segundo antes, ¿no? O sea, mm. por eso me gusta mucho Celeste, porque creo que te deja equivocarte y te deja experimentar y te deja hacer todo lo que quieras hasta que lo logras, pero porque no te castiga tiempo, nunca. ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, porque los juegos de antes, o sea, qué bonito es la chingada, pero... <laughs> Cómo, cómo te hacían perder el tiempo, ¿no? O sea, sí. como que no respetaban tu tiempo para nada. Pues no, es que querían ser querían es que durar. Querían ¿no? ser artificialmente más largos, ¿no? Uh -huh. Muchos de ellos, no Porque es decir que todos. Gastarás más moneditas, ajá. Entonces sí, pues o sea, parte del punto era hacerte perder el tiempo. Uh -huh. Entonces me gusta eso que ya no exista, ¿no? <laughs> en la mayoría de los juegos. Sí. Ángelo V5 dice que los personajes reaccionan a tus acciones y hagan comentarios como en Guardianes de la Galaxia o en Nier que cuestionan cuando está explorando o desviando del camino. Eso está muy padre. Eso también me gusta. Eso está muy padre, pero luego es excesivo, ¿no? Como luego mm. pasa con Horizon Forbidden West. ¿eh? Ah, sí, <laughs> okay. Que Eloy te da la respuesta de inmediato. Es eres un estip estúpido, deberíamos ir por acá. Y es como, Eloy, dame dos segundos. <laughs> Eloy, apenas estoy viendo qué hay <laughs> y en y este apenas, cuarto. Apenas llegué a esta habitación, ¿no? <laughs> Percy, muchas gracias por sus 15 bits. Y dice: En Dishonored me ultramama la quinte, kinestética de combinar los poderes con las armas. Porque a pesar de que puedes pasar el juego solo con el teleporte. Hay unos gameplays loquísimos de todo lo que se puede hacer con las herramientas del juego. Y cuando haces un plan para pasar sigilosamente o limpiar una zona de enemigos y te sale bien, te sientes supervadas. Tanto que sientes que la rompes, que le rompes la madre a un asesino de scream. <laughs> Qué bonito. Sí, yo sí. soy supermanalizador, así que yo nunca sentí eso. <laughs> nunca sentí ese sentimiento. Sí, sí, es Qué muy triste. triste. Eh, Samira Nube dice: me gustó mucho la mecánica de gravedad de Gravity Rush. Al principio es muy difícil de manejar, pero una vez que te acostumbras es muy épico y divertido. Ah, Yo eso no es lo cierto. lograba, a mí me gustaba mucho el trabajo. Hola Agnes Fay, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, Germán Ur tiene un buen punto: dice: A mí me gusta el poder tener armadura de utilidad y la armadura visible sea otra. ¡Oh, Así, ropita Para poder tener fashion, ¿no? Oh. Para hacer fashion. Dude. Ajá. Uh -huh. La ropita es increíble. Que te puedas cambiar de ropa es increíble. Una de mis cosas favoritas de Pokémon. Sin duda alguna. Una es palabra. Ropa. Ropita. Dude, es que está súper padre. O sea, yo no entiendo por qué más JRPGs no lo tienen, ¿no? O sea, me choca que luego, por ejemplo, Dragon Quest sí te puedes cambiar de ropa, pero no se es ve. como ropa especial. No, sí se ve. Pero mm. solo como algunas especiales, ¿no? Y tienes que conseguirla, hacer O sea, está padre. Pero mm -hmm. si es como de dude, ¿por qué no me das otras? No, yeah. no sé y luego eh, hay JRPGs que este como que no, The World no with ropa. You ah que no se ve la ropa que no se ve la ropa y la ropa el... es una mecánica güey ya sé, ya sé es como de o sea, en The World <laughs> with You sí es medio imperdonable porque sí no pues no se manches. trata de moda gran parte del juego no y que no te puedas ver tu ropitas si está cañón mm. Súper mal Link Uma dice, el endgame de Wow era tener la mejor combinación de ropa. <laughs> pues de hecho mucha gente hace el Fashion Born, tal cual, ¿no? El Pancho dice, mama, combinar cosas en el inventario como en reciente... Ah, el inventario reciente es muy divertido. Creo que justo te, te da ahí como en el... Mm. En la dopamina como del Tetris, ¿no? Como de ah, yo puedo ordenar esto de la manera perfecta. Mm, hay mucha dopamina ahí, la verdad. Está padre. HH Dude, ¿se acuerdan de Topless Shock? ¿Cómo olvidarlo? <laughs> Fantástico cuando te dejan desnudar a tus personajes también. <laughs> Increíble. Ese glamour sí se ve. <laughs> <laughs> El ni dice glamour is the true endgame. <laughs> a ver, espera, Samantha había hecho algo. Samantha, hola, ¿cómo estás? Dice Oliwi, dijo el kiwi, salud, de qué hablan? Hablamos de nuestras mecánicas favoritas de videojuegos. ¿Cuáles son las cosas que más te gusta hacer en un videojuego y que te hacen feliz? Iba a leer qué más había puesto yo. Porque puse varias cosas. Cat Power se hizo su tarea. Ah, ligar. Ligar. <risa> <risa> Esto es bombo. ¿Cómo habíamos olvidado ligar? Como mecánica? Güey, Ligar es increíble. <laughs> Sobre todo ligar como lo hace Mass Effect ¿No? Como lo hace, no sé eh, Como juegos Enfocados como a ligue, ¿no? O sea, como que, que tienen historias Dedicadas a, ¿A ese ligue? ligue Y que después la gente reacciona oh, A que estás sea, con esa persona Solo di BioWare <laughs> O sea, Mass Effect Dragon Age, creo que son de los que Lo hacen eso de ligar mejor O sea, que el punto del juego No es ligar pero esa parte está muy bien desarrollada y se siente como muy natural, ¿no? Uh -huh. Y está muy padre. Ligar en juegos de Bioware. Por favor, dejen a Bioware hacer juegos en los que ligas. Y, hey, por favor, ya déjalo ser. Déjalos ser libres. Y ya, eso es todo. <laughs> Cornel, muchas gracias por esos 5 bits y se voy a pecar de anciano, pero cuando en el Final Fantasy metieron el Active Time Battle, que ahora pues ya es obsoleta, también cuando Bravely Default metió las mecánicas de justamente Bravely y Default. Uff El Bravely Default, joya. 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 Hay muchas cosas de Bravely Default que me gustan mucho. Muchas cosas de Bravely Default muy bien hechas. Sí. O sea, eso de los Bravely y los Defaults están muy cool, porque entonces pues realmente... Para empezar, puedes hacer que algunas de las peleas sean como súper, súper rápidas. Uh -huh. Y eso me gusta mucho. Y además, eh, toda la parte de trabajos de Bravely Default, uh -huh. en que puedes combinar un montón de trabajos y este, cosas activas y pasivas. Uh -huh. eh, y entonces, puedes hacer realmente como el party, como una combinación bien loca de cosas para romper el juego. Eso me gustó un buen. Eso me gusta un buen. Está bien padre. Voy a detener al gato porque está lamiendo un sartén. <laughs> Nuestros gatos son, son un desastre. Adrián Traveler, ¿qué onda? Y se viene a saludar y me despido, que ando algo ocupadito. Yo normalmente no le caigo a los streams, ya que soy más de aventarme el recalentado de YouTube. Pero me da gusto que hayan logrado la meta esa para el partner. Ahí lo vi en Twitter. Siguen con el gran contenido y sigan teniendo más gatos. Hasta luego, Pixels y Chat. Gracias, Adrián Traveler, y muchas gracias también por vernos en recalentado y por pasarte un ratito aquí. Abracitos para cuando lo estés viendo recalentado de nuevo. Oli. <laughs> muchas gracias. Charcid, gracias por los beats y el ligarse a una barista. No. no. En los, no. Videojuegos, en los videojuegos, solo los videojuegos. Dice, ¿cómo osan pensar que en The Worlds With You la ropa cambia si el Nomura se pasó horas en enseñar el modelo? ¿Qué les pasa? <laughs> Pero también diseñaron la, la, la ropa, o sea, el, la ropa, la moda de The Worlds With You la diseñaron uh -huh. también, ¿no? O sea, ¿por qué no la sí, enseñan? Pues eso no pensaría. Sí, terrible. Oso mí me encanta la mecánica de las almas de Castlevania, Are of Sorrow y Dawn of Sorrow, que cada enemigo tenga su propia alma. Algunas son útiles, otras no, otras están rotas, pero lo divertido es experimentar. Y Dawn of Sorrow, en especial te recompensa cuando entras un cuarto, es algo que te llama la atención y piensas, ¿qué pasa si uso esta alma aquí? Oh, eso está cool, está cool. ¡Ay, qué gordo estás! Cuéntales. <laughs> Y me dice, sea ¿Sí, que tu Final Fantasy 14 trata de ropita, uno hace peleas difíciles para combinar ropita. <laughs> combinar ropita, y solo combinar ropita. Muy bien, muy bien. <laughs> Wachleon dice, ligar en videojuegos es genial, solo ahí me sale bien. <laughs> ligar en videojuegos es muy fácil, o sea, como que usualmente puedes eh, saber cómo, cómo hacerlo muy sencillamente, ¿no? O cómo intuirlo. Eh, Setsuba dice, si les gusta el Liga, entonces deberían ser fans de los juegos. ¿Has leído eso, verdad? No. Ah. Deberían ser fans de los juegos de citas japos. Pues he jugado algunos juegos de citas, pero creo que. O así sea, sí me gusta el ligue, pero no. Pero que me no, que gusta... no sea solo Ajá. eso, solo el uh -huh. punto. Que no sea el punto. Por ejemplo, Boyfriend Dungeon se ve que está chido, porque uh -huh. no solo sí, se sí. trata de eso, ¿no? O sea, sí es gran parte del juego, pero también tiene esta otra parte, ¿no? O por ejemplo, Hades, mm. que es un gran pinche juego, pero además también puedes ligar, ¿no? <laughs> Conocer las historias de otros personajes y así. Vamos, no engañemos a nadie. Hades ganó Goti. <risa> <risa> Porque puedes ligar. <laughs> esa fue la única razón, claramente. ya <laughs> ¿llevas la iducha? ¿Sí? No, no. No. Gracias por los beats, dice otra mecánica que apenas me acordé es cocinar. Ver esa comida y tener que conseguir los ingredientes es como el crafting. Me encanta en Breath of the Wild, don't starve Stardio Valley. Mm. Sí, está, está, está cool. Cocinar es muy cool. Eh, el crafting me gusta, pero no todo el tiempo. O sea, por ejemplo. Creo que en The Last of Us 2. El crafting era como de, pues ya, ¿pa qué no? O sea, solo dame las cosas. O sea, vamos, que... si estoy encontrando balas tiradas por todos lados, ¿por qué no encontraría benditas tiradas por todos lados? Like, porque tengo que armar cosas. La <laughs> malvada. <laughs> porque aparte, bueno, eso es como tres eso... cosas que puedes craftear, es como de hookers. Pues creo que eso, o sea, es más valioso cuando en dificultades más altas que si encuentras menos cosas mm. y que hay más enemigos. Entonces, ahí sí, pues tienes que craftear, ¿no? Y tienes que tener cuidado con lo que crafteas. Yo no sentí eso, Get Power. No sé, o sea, yo no sentí que, que fuera inútil el crafting. En el primero no me pasó, pero en el segundo sí. Ya. Yeah. Eh, dude gracias por los beats. Muchas gracias. Dice, justo en el capítulo 5 de Broly Fold. ¡Oh, Increíble. El primero. Grande. Gran juego. Gran juego. El capítulo 5. Bueno, no importa. No spoilers. Nada no spoilers. Daniel San acaba de llegar con un bonito raid. Muchas gracias, oh, Daniel, San. Daniel San. Muchas, muchas gracias. Muy, muy, muy amable. Hola a todos los que vienen llegando. Oli, Oli. El día de hoy estamos hablando acerca de nuestras mecánicas de videojuegos favoritos. Así que díganos cuáles son sus mecánicas favoritas de videojuegos. Sí, muchas gracias por, eh, por el raid, Daniel San. ¿Qué estabas jugando? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos. Por sí. cierto, ya, ya recuperamos el YouTube. Ya, ya regresó bien, ojalá sí. Y Manuel, hola, ¿qué onda? Dice, hola, ¿a ustedes si sí les gustó The Last of Us 2? Y si sí creen que habrá tercera parte, saludos. Saludos, eh, a nosotros nos gustó mucho The Last of Us 2. Nos gustó mucho eh, Last of Us. Yo creo que sí va a haber tercera parte. ¿Tú crees? Sí. Yo sí, si bueno. Les gusta yo, el dinero. No. <laughs> Mira, no me quejaría si hay una tercera parte, porque me gustaron mucho los dos. Pero por otro lado, siento es como de, ¿pero a dónde va a ir, no? Les gusta o sea, siento el que, dinero. Que peligra convertirse en The Walking Dead o algo así. <laughs> Les gusta el dinero. Bueno, pues a quién no le gusta el dinero. <laughs> Hola, camaleón, ¿qué onda? Daniel Sandy dice: Estuve jugando Demon Turf, Neon Splash, secuela de Demon Turf que Shadow dropearon de la nada hoy. Oh, wow, ¿en serio? Qué cool, ¿y qué tal está? Tun, 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 tun. El Fer estaba diciendo pescar. <laughs> y en la pregunta que hice en Twitter de las mecánicas igual me dijeron mucho pescar. Y, y fue como de, ok, les gusta pescar. Pues por eso, pues por eso, por eso todos los tentos, juegos los tienen un minigame de pesca. Por eso O sea, <laughs> hasta el Kirby tiene un minigame de pesca. <laughs> ¿Por? Está súper bonito ese minigame de pesca de Kirby. Bueno, los minigames de, de Kirby están súper tiernos. Todos los minigames de Kirby. el de la cafetería, no manches. Ah, bien. bueno, otra mecánica. Los minigames, mm. no todos. Por ejemplo, pescar en Nier Replicant es una basofia pero pero en casi todos los juegos <laughs> Magriel dice pescar en nier si sí me gustó pues no <laughs> nier, en nier replicante específicamente yo lo odié así lo odié casi dejó el juego solo por eso de hecho alguien en el Twitter me dijo que le gustaba pescar en Stardew Valley y yo así de por <laughs> por no pescar en Stardew Valley es horrible no <laughs> ah, mira quizás fue Alfredo Perdón, perdón amigos, no me gusta pescar sí, no. Me gusta bueno. pescar en Animal Crossing, se me hace muy relajante, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, pescar en ¿En qué otro juego pescar es divertido. ¿Sabes qué? En Far Cry 5 pescar estaba muy bien hecho. Porque además era como, tú sabes, el Redneck Simulator. Claro. Entonces, sí tenía paisajes bonitos para pescar. Era como de lo mejorcito de ese juego. ¿Qué más? Pues voy a leer sus comentarios. Ignis dice, eso debería estar en todos los juegos, pero no solo ligar, sino poder ligar LGBT más. Sí, estoy sí, de acuerdo. Debería haber la opción. Como en eh, Fire Emblem. Fire Emblem, ah, sí, Fire Emblem es como Nintendo. O sea, ¿quién crees que es tu público? ¿Quién crees que juega tus juegos? O sea, los adultos que juegan tus juegos... ¿Quién crees que está dándote dinero y dándote de comer? Así es, así es. Sí, eh, yo he leído este. Ángel V5 dice, me gusta cubrir, subirte sobre gigantes como Shadow of the Colossus o Titanfall. Sentía que aunque era un Soldadito contra un monstruo robot gigante tenía oportunidad de ganarle. Ah, está ay, muy padre eso. Se eso. Muy muy muy, muy padre. En Titanfall, sí, sí, cierto. Estaba muy cool eso. Porque además era como muy cinemática esa pelea. Estaba muy chida. Shadow of the Colossus, qué, qué, mm, qué bonito. Chido. Sí, Agnes Félix, oigan chicas, aquí Persephone tiene una duda, ¿verdad que Comi se queda con ustedes? Sí, pues ya. <laughs> sí, pues ya, pues ya. Ya no, no, ya no hubo forma de ¿Qué vamos de no. a hacer con la niña? Hasta regalarla, pues no, ya tuvo un trama en su vida, pobrecita. Oh, no, Ice Pack dándose razones para adoptar otro gato. Kill Zombie dice: otra mecánica que me encanta es cuando el tiempo se detiene en Metal el G Rising Revenge y le quita la espina dorsal con Gatorade. Es <laughs> güey sí está súper bueno eso no manches sí te sientes bien cool <laughs> okay. mm. hay pocos juegos que hacen como esa onda de detener el tiempo pero sí siente bastante bien cuando lo había un tiempo funciona. después de Matrix que todo el mundo abusaba de esa mecánica no mm. pero creo que usada bien bueno es una gran ahora pues está en Horizon y está en Zelda no también mm. que cuando haces bueno cuando tiras una flecha se mm -hmm. detiene el tiempo un poquito eso mm -hmm. eso está muy cool la verdad es bueno que... y además es muy práctico no porque mm -hmm. así te da más tiempo para y ya no gozos. te sientes tan estúpido. <laughs> Firmado catal. dice: Sé quiero hacerlo el único juego donde me gusta hacer parris. Principalmente porque el juego te obliga y siente increíble bloquear todo un set de ataques de un jefe y sobre todo eh, con el sonido tan chingón del choque de espadas. Y en Bloodborne, las trick weapons hacen el combate no solo más emocionante, sino muy cinemático. Mm. Sé que quiero. Sí, hay, yo creo que coincido. A mí también es el único juego en el que me gusta hacer parries. El resto del tiempo es así como de tengo un escudo lo voy a poner siempre, ¿no? <laughs> Pero en Sekiro es muy satisfactorio hacer parries y hacerlos bien. Estaba Gran bien, juego, que Nelson dijo algo y no lo leí. Yo creo que la verdad, voy a ser sincera, Sekiro sigue siendo mi juego favorito de From Software, a pesar de que me gustó mucho Elden Ring. ¿Es en serio? Yo creo que sí. ¿Te gusta más que Elden Ring? Es que Sekiro es una obra de arte. O sea, pero el muy Elden Ring cabrón. también te gustó un huevo, ¿no? Elden Ring también me gustó muchísimo, pero yo creo que me gusta más Sekiro de cualquier manera. Sand dice: Yo tuve que pescar mucho, mucho, mucho en el replican porque quería ese platino y sí es horrible. <laughs> ¿Verdad que es horrible? Yo, o sea, yo me pasó lo mismo. O sea, como que vi el platino cerca, dije, ah, mira, me faltan poquitos. Y uno de esos era pescar y dije, a la verga, no. Así como de, puedo seguir mi vida sin tener este platino, I'm fine. Instratorice dice, a mí me gusta cuando consigue las habilidades o armas de los voces como en Mega Man o Devil May Cry. Ah, sí, la verdad, obtener las habilidades de los enemigos está, está chido. Danielson dice, el Witchtime, claro, sí, Witch time por supuesto, Bayonetta es increíble, güey, ya que salga, ¿no? O sea, ya, por Dios, ya se tardó huevo. un stream de Bayonetta 2, ¿o okay? qué? <laughs> Ignis dice, una moñoña, pero que me fascina es el escáner, como los Metroid Prime, al final es texto, pero se siente muy orgánico, es muy bonito. A mí también me gustaba scanner, mucho claro. escanear en Metroid Prime, de hecho, o sea, creo que es la única manera en la que realmente leo el lore, <laughs> es con eso. De Metal Prime, porque la verdad es que ya ven que en los juegos de Bethesda, o sea, como en Skyrim y así, como que hay un chingo de libros con un montón de lore, ¿no? Y son libros enteros. Es así como de güey, no hay manera que yo lea esto. Pero si lo, si me hacen escanearlo, sí lo hago. <laughs> It's weird. <laughs> mm. Hola, Cormikes. ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice: hola chicas, ¿cómo están? Finalmente encuentro en el stream, de ustedes las extraño. Abracitos, Cormikes. ¿Cómo va cómo todo? Abracitos. ¿Cómo estás? <laughs> Mira, a Connery le gusta el parkour de Assassin's Creed. Mira, o sea, ahorita nos burlamos de Assassin's Creed, pero en su momento, ese parkour de Assassin's Creed era así como, uff, la sensación. Era lo último. <laughs> la vanguardia en movimiento en videojuegos. Nunca se había visto nada igual, ¿sabes? O sea, era una mamá. O sea, era realmente a lo que todos aspiraban, a todos los juegos aspiraban. ahora que dijiste eso, acabo de recordar que no hemos hecho stream de la Assassin's Creed Collection. No, no hemos hecho stream de ¡Ah! eso ¡Ah! ¡Los va mamás van a cortar los ¡Ah! No, hay que hacer Hay que hacer Nos ¡Ah! debemos muchos streams como En general, porque no hemos hecho muchos Pero no importa, it's fine It's gonna be fine eh, Y bueno, ya, la última mecánica de las que Queríamos hablar hoy Son las mascotas ¡Las mascotas! tiene mascotas es increíble. O sí, sea, en sí, la vida sí. real, en los videojuegos. Ajá. Tener mascotas es lo mejor. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho tener mascotas en los videojuegos. Eh, me gusta sobre todo cuando las mascotas no se mueren, ¿sabes? Porque me acuerdo que en Fallout 3 podías tener a Dogmeat y era muy tierno y era muy bonito. Pero el pendejo a cada rato se moría y tenés que recargar para revivirlo porque no había otra manera. Entonces sí, mascotas, mascotas, muy bien. Pero mascotas que no se mueran. Que se, haya, que se hagan invisibles o que se revivan solas, como en Far Cry. De hecho, creo que Far, la serie Far Cry en general maneja muy bien a las mascotas. Eh, y tiene varias y cada una tiene sus propias habilidades, las puedes acariciar, algunas este, se van contigo del auto. La verdad es que lo hace muy bien en ese sentido. No sean malos y si le digan mascotas a la gente. Pipe, Pipe Junior, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola. Iron Hard dice: El bebé de Death Stranding cuenta como mascota. No. Uy, el bebé de es la peor mecánica ever. La peor, la peor. Kojima, la peor. ¿En ¿Qué estabas pensando? No lo sabemos. Bye. O sea, de verdad, pues quería luego. que te encariñaras con el feto. Eso era lo que quería. Que te encariñaras con el feto. Pues eso era lo que quería. Obviamente, contigo no funcionó. El espantacat power. El bebé. El bibi. <laughs> Yoshi es increíble, Marto. Amo a Yoshi. Yo creo que gran parte de mi amor por Mario es gracias a Yoshi. Sí, Yoshi, además, o sea, como entre niños de primaria era así como la cosa más cool, ¿no? Sí, sí, <laughs> era así sí. como, era, las cosas cool y Yoshi. <laughs> no había cosa más cool entre los niños dude, de primaria es que, Yoshi, que Yoshi. No mames, era un dinosaurio, dude, sí, y andabas en dinosaurio, dinosaurio, o sí, sea. Sí, montabas en dinosaurio, ibas por el mundo en dinosaurio, estaba sí, bien chido, sí, sí, sí. sí, sí. Gran, gran cool. Yo creo que de ahí empezaron... O sea el amor por las mascotas y los, ¿Los las monturas en los caballos. Tal vez. Digo sí, en, sí. en los videojuegos. De hecho también me gusta mucho tener un caballo en un videojuego. No. Me gusta mucho, sobre todo si le pones nombre. O sea es que yo yo quiero encariñarme con la mascota, sabes, con el caballo, con el perro, lo que sea. Uh -huh. Si son reemplazables es como de, pues no, o sea lo reduces a un objeto. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero tener sentimientos. <laughs> como Epona. Como Epona, exacto. O sea, no se te olvida jamás el nombre de Epona, ¿sabes? Mm. Epona es increíble, la amamos. Mm. Eh, Marroncho, gracias por los beats. Dice: La mejor mecánica es poder orinar para hacer crecer un hongo en comunidad. <risa> 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 <What>? <risa> Eso podías hacer en Dead Stranding. Mm. Una vez sí lo hice y sí, como no, casi nunca iba al baño. Entonces creció un hongo gigante. Gran éxito. O sea, porque llevabas aguantándote mucho tiempo. Uh -huh. y ¿Hiciste pipí por horas? Por horas y horas y horas. Ahí estuvo Norman Ríos. <laughs> 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 Pobre Norman Ríos <Reedus. risa> Con la vejiga. Ya ya con rota. la, <laughs> <Ya risa> la güey No, manches. <laughs> Pobre. Eh, Mario, dice, yo me putaba acá que Mario se le, le ponía un madrazo a Yoshi. Sí, dude. Es que en el primer Mario, en el, bueno, el primer Mario en el que sale Yoshi. Le pegas para que saque la lengua. Sí, uh -huh. está bien culero. Sí, qué mala onda. Uh -huh. Yo no sé si también en. Yo quería pensar que más bien le hacía como Galaxy. así para dirigirlo, ¿sabes? No le estaba pegando, estaba no, súper no, mal que si cierra su puño, ¿no? Sí, si cierra su puño, pero, o sea, en mi cabeza era así como le hacía así, ¿sabes? Como ah, Chalcit dijo otros beats. Gracias, Chalcit, por los beats. Dice: En Shadow of Mordor, en Shadow of War, me encantaba el sigilo. Y brutaliza a los orcos por lo juicy y crunchy que suena cuando los apuñalan. <laughs> O le rompes el cuello, o les cortas la cabeza. <laughs> pues si se ven, si alguien ve este comentario fuera de contexto, <laughs> se van a preocupar por tu salud mental. <laughs> Ay pepino. Mira, oso Mike está de acuerdo en que eso le da una señal que no le pega. Ves, yo digo lo mismo. Emanuel dice en Red Dead dos, ir a caballo y ayudar a la gente o encontrarte en casa recompensas es genial. No me gustaba cuidar al caballo en Red Dead. Me parecía muy annoying <laughs> Aunque, aunque sí montar en Red de está bien. Ajá, o sea, sí. Sí. Está las bien. animaciones y todo eso super cool. Sí. Eh, y bueno, pues esas eran todas las que teníamos nosotros. A ver, digan una más y ya cerramos este fantástico y fabuloso tema. Creo que deberíamos hacer otra. Uh -huh, de mecánicas de... que odias. Ajá, sí, sí, sí. Como <laughs> Para el bebé traer toda de la tran... sal como el bebé de... <laughs> iba a estar así en primer lugar. El de el bebé. Sí. Solzil dice la mayoría de cositas de Red, de Red, 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 Dead Redemption 2 son annoying. <laughs> sí, sí tiene muchas cositas annoying, la verdad. Ya saben. Solzil odia los Random Encounters. Solzil New Game Plus, sí New Game Plus. Yo también odio los Random Encounters. Es cool. como, lo bueno es que la mayor parte de los juegos, incluso los que tratan de imitar juegos tradicionales, ya puedes apagarlos o puedes reducirlos. O de puedes... hecho, en Chrono Cross en el remaster ya no hay. O sea, los puedes quitar. Sí hay, pero los puedes quitar. Sí, o sea, por ejemplo en Bravery Default, pues también puedes evad evadir a los enemigos y así, ¿no? Uh -huh. O puedes elegir más bien hacer cadenas y entonces eh, acelerar el grind muchísimo. Sí, no, o sea, sí estoy de acuerdo. Los random encounters apestan. <laughs> el New Game Plus me gusta, pero siento que nunca he acabado un juego. O sea, he acabado un juego dos veces en New Game Plus. Ni yo. Yo tampoco. Creo que no soy mucho de volver a jugar los juegos. Y además, una vez que, o sea, lo dejas un rato y luego vuelves, pues ya se te olvidó todo, ¿no? <laughs> sí. Entonces es un Aunque tema. Aunque el New Game Plus de, por ejemplo, de los juegos de Ubisoft, creo que está muy bien hecho. Porque aparte, pues luego sacan 80.000 expansiones y pues puedes seguir y seguir por siempre, ¿no? Mm. Eh, todo con tu mismo save file y tus mismas cosas que ya tenías. Todo está muy bien. Sí, eso cool. sí. Eso Agnes, ¿qué puzzles quiz... O sea, como puzzles para resolver cosas. A mí me gustan mucho los puzzles como, como físicos. O sea, como en Resident Evil Zero, que tienes que estar en un lugar y en otro para resolverlo. <laughs> La pobre, los puzzles de Resident oh, Evil. Oh, me encanta ir por pedazos de medallón a todos lados. O Zelda Trenecito, que tienes que resolver puzzles con, con Zelda Fantasma. Ya, mm, ya. Yeah, yeah. Eso está súper padre. Está súper, súper, súper bonito. ¿Esos pozos que resuelves como con dos personas al mismo tiempo? Mm, sí, son muy buenos. ¿Sabes qué? Joya. Como el de El de Mayoras Mask, el de Café. ¿Se llama Café? No, Café Mayoras Mask Súper mal. Pero ahí tienes que controlar a los dos personajes al mismo tiempo. Mm. Está muy padre. Eh, sí, a mí también me gustan mucho. Bueno, los pozos en general. O sea, como todos los pozos de estilo, estilo Zelda. Mm -hmm. Me maman. Posos. Los amo. Increíble. Los amo. Ninkuman dice: A me gustan mucho las transformaciones, por eso siempre me gustó más Mayoras que Ocarina of Time. Entiendo, entiendo. ¿Sabes La es que, que, es que es nadar como Sora era muy divertido? Yo pasaba es así, bonito. y luego, o sea, ya de adulto, vi como volví a jugar Mayoras más y me di cuenta que el océano en determina, o sea, donde puedes nadar como Sora, es súper pequeñito, no sé no todo pequeño. Pero yo me lo pasaba horas dando vueltas ahí. <laughs> dando vueltas ahí saltando como Sora. Me gustaba mucho. Hey, Wachlino dice, ¿ya habían hecho uno de mecánicas que odian, no? Kat se la pasó todo el programa hablando del BB de Death Stranding. ¿En serio ya <laughs> hemos hecho uno de eso? Pues otra vez para hablar de lo mismo, dice Katha. Hola, la receta, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Oso mm, Mike dice A mí me encanta La mecánica de Grace De Toho Luna Knight Te recompensa mucho Por tomar riesgos Y correr muy cerca De los enemigos Para recuperar vida O puedes detener el tiempo Y hacer lo mismo pero recuperar magia En resumen jueguen en Toho Luna Knight Está en Game Pass mm, Suena muy bien la verdad Toho Luna Knight mm. Hay un dice, Yo no sé si estaba muy inmenso Pero recuerdo que batallé mucho Con los puzzles de Parasite Tip 2 Hace chingos de años Seguramente ahorita Los harías en chinga mm, Eso pasa ¿no? Sí Sobre todo como Vas jugando más juegos Y como que Como que Vas aprendiendo cómo funcionan, ¿no? Y como uh -huh. aprendiendo, pues, el tipo de cosas que hacen. Chelsea uh -huh. sí, dice: o oh, la mecánica del pendejo jefe del Den Ring que se cura cuando te pega. ¿Qué chingaderas <laughs> son esas? El escudo, un escudo, amigos. Un escudo te salva. Linkuman dice: Ay, y ahora que mencionamos Zelda, la mecánica de hacer música es buena y muy escasa. Eso es cierto. Hay pocos juegos donde tienes que hacer música para, para avanzar cosas, ¿no? O sea, a menos que sean juegos de ritmo, juegos musicales que solo traten de eso. Pero sí, hay pocos juegos donde la música es tan importante como en los Zeldas, ¿no? Sí, pero y no en todos los Zeldas, en algunos Zeldas. En la gran mayoría, ¿no? En celdas, o sea, hay muchos Zeldas, pero en Breath of the Wild, ¿no? Casi ¿no? siempre hay un instrumento. En Breath of the Wild, sí, no, en Breath of the Wild, creo que no. Sí, antes era como, bueno, antes de Breath of the Wild era como muy común. De hecho, casi todos los Zeldas tenían un instrumento que tenías que tocar. Hola, soy Cucaracho, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido. Frankie dice, pixelets con margaritas del 5 de mayo. Sí, pero antes del 5 de mayo. Ya casi se acaba la mía. A para que no le gustó la suya porque tenía fruta. Ya si dice, se cura aún si tienes el pendejo escudo encima, pinche. culero. Pero se cura menos porque te hace menos daño aprecian, dice, yo sé que a ella dijo lo de escoger jobs o hacer builds, pero me encanta eso de los JRPG, cuando me hice el final 12 me pasé todo un día planificando cómo haría mi party usando todos los jobs antes de poder jugarlo de nuevo, ah, eso es increíble o sea, cuando estábamos jugando Bravely Ice y yo nos la pasábamos platicando acerca de cómo estábamos haciendo nuestro party y, cómo estábamos haciendo, y qué builds usábamos no así como, de, no, es que yo tengo a este y a este y entonces este te da esa habilidad increíble Estuva dice que se cura lo mismo. Pero no, según yo no se cura lo mismo. Bueno, yo ya la maté, amigos. Marruncho, gracias por los beats y la mecánica de ponerle música hermosa a las arpías de Elden Ring para que te acerques y te maten por bobo. <risa> <risa> Como sirenas. Pues, sí. Spoilers. Bueno. Santos Abraham. Eso fue el tema de hoy. Qué maldad. A mí me gustaba mucho soplarle al 10. <laughs> y basta. Me gustaba mucho soplarle al 10. <laughs> Ay, Cat Power fuera de contexto. ¡Vamos a las noticias! Noticias. ¿Dónde ¡Vamos a las noticias! Esperen, lo voy a, vamos, a ver, ¿ok? ¡Vamos, vamos! ¡Lo logré! ¿Vieron? Bien hecho, Cat Power. Estoy orgullosa de mm. ti de haber puesto la cortinilla tú sola. Guau, guau, guau. correcta y todo. Ajá. Ah, no. Bueno. La primera noticia del de día de hoy es que. Ayer, ayer, ayer. No sé, ¿qué hablas? Entonces? Antier fuimos a un evento del... No, ayer. Ayer fuimos... No, ayer fuimos a un evento. Ayer. Ayer fuimos a un evento. <laughs> ayer fuimos a <laughs> un <risa> evento no el del cuarto río. aniversario es de PUBG Mobile. Y nos dieron eh... swag. Oh, no. Icepack tiró la mitad del swag. No, no, está bien. Este, nos dieron swag, ahorita te lo enseñamos. Y bueno, Pop Mobile cumplió cuatro años. Felicidades, POP G. Eh, ya lleva cuatro años. Cuatro años creerlo? de pop G. No puedo creerlo. No puedo eh, creer que haya pasado tanto tiempo. Y bueno, en el evento, pues había como varias cositas. Vieron algunos premios. <laughs> este. De diferentes cosas. Como de esports y así. Eh, La gente juega este juego muy competitivamente. Sí. Sí, sí, esos juegos juego fuerte ¿Qué es y, esto? y me hicieron grafitear y estuvo cool eh, pude grafitear intenté grafitear como pxb pero no a ver ábrelo winner winner pero no winner, lo logré sí. no lo logré muy bien <laughs> luego subo el video para que lo vean pero qué oso <laughs> ¿Pero qué me quedo oso, bien feito sí, sí. uh... pues a ver qué viene vienen con unas stickers y vienen unas postales de Pop Muchas postales. Para entonces, sí, miren. O sea, amigos. dieron varios premios así de mejor pro player, mejor médico de campo, mejor staff técnico, mejor organización de eSports, mejor uniforme. También dieron varios premios a influencers. Eh. ¡Mejor uniforme! Yo quiero ganar este. Creo que Team Queso ganó mejor uniforme, pero no estoy 100% segura. Es que estaba ahí mientras estando dando los premios, pero también había como otras cosas sucediendo. Entonces, como que solo escuchaba a lo lejos. Eh, y aquí nos dice. Y <laughs> aquí nos dice. <laughs> bueno. Y Pepe Pong ganó unas cosas también. ¿Ubican a Pepe Un termo de Trobo. Tiene una alianza con Trobo, al parecer. Trobo es una plataforma de streaming, así como Twitch. Es China. <laughs> es China, dice. Pues a sí, ver, es China. Déjame enseñar. Ay, perdón, es que estoy intentando abrir esto. ¿Y qué más hay aquí? Y, ¿Y, qué, ¿Y qué más. ¡Ay, ¡No me tomé! ¡Mames! Este cuaderno de Telcel está increíble. ¿What? ¿Por qué Telcel está aquí? Está bien, está bien, no voy a cuestionar. Pues porque PUBG Mobile, esto. ¿no? Es como de sí. Usa tus datos mientras juegas, Telcel. <laughs> está bien, padre. <laughs> es como de Lego. Está suavecito. <laughs> ¿Qué es esto? <laughs> Lo amo, bien tuyo, hecho del cel. No necesitaba otro verlo, pero. ¿Por qué te empezó a caer tabu. mal, Frankie? Cuéntamelo todo. A mí, a mí me cae bien, o sea, no se, me parece que hace buen contenido. Este, Entonces, ahí estaba? Ah, nos dieron sí. un póster gigante de Poppy no manches. y una gorra de Poppy que la neta tiene onda, ¿eh? A ver, ábrelo, ayúdame. <laughs> wow, es gigantesco. Es gigante, ¿dónde lo vamos a poner? No sé. <laughs> bueno, primero es mantenerlo seguro de los gatos. Sí. Porque... Bueno, que ya casi no comen estas cosas, ¿no? Pues eso dices, pero justo hoy Apolo mordió unos alumnos. Es cierto, es cierto. Y un vaso. Un vaso como de esos de cine. Oiga, gratis, descárgalo aquí. Miren, tiene un código QR <laughs> para que lo descarguen. Muy bien. Entonces, Raus, es por ese, esos bonitos beats? Sí, está suavecito. 2020, pues sí, está suavecito. Es la descripción más apta que les pude haber dado. La gorra está con madre. Muchas gracias, PUBG Mobile. Tiene mucha onda. Ay, pobre gato, le pegué. Eh, Fer dice: la G de PUBG es por gay. Por gay. No, no lo es. Bueno. A ver, a ver, gatos, no te pares aquí arriba de mis cosas. Esfúmate. Es fue todo. Ah, <laughs> también me tomé una foto increíble como 360, también la voy a subir después. Um, y ahora, la primera noticia es que Poppy tuvo. de POPG, <laughs> Cyberpunk, o sea, más bien, perdón, ya estuvo roto. CD Projekt Red, tuvo la llamada de inversionistas este jueves, este jueves. Sí. Y entonces anunció que va a llegar una, una expansión a Cyberpunk, la primera expansión de Cyberpunk, no sabemos si va a haber más, pero bueno. La primera expansión de Cyberpunk va a llegar, Cyberpunk en 2023. llegar en 2023, así es. Así es, no, no han dicho mucho qué es lo que contiene esa expansión. Sí, ¿no? Y originalmente esa expansión iba a salir, pues yo creo que este año. Uh -huh. Pero pues obviamente eso no fue, ya recordé, recordamos todos los temas que ha tenido City Project Red en los últimos años. <laughs> bueno, desde que salió Cyberpunk, ¿no? Y pues antes, ¿no? Eh... Pero sí, va a haber una expansión, va a salir en 2023. Esto después de que anunciaron también que ya están trabajando en un nuevo Witcher, que es el no, Witcher. Ajá, va a utilizar Unreal Engine 5. Eh, al parecer, Epic y CD Projekt Red iniciaron una asociación que va a ser como por varios años. Eh, y una de esas cosas, pues, tiene eh, involucra utilizar Unreal Engine para hacer sus videojuegos. También dijeron que van a seguir apoyando Cyberpunk 2077. Pero dijeron que ya, o sea, como lo que tienen que arreglar, Cyberpunk ya está, pues, casi. Sí, que, sí, pues de hecho, o sea, de, de a partir del último parche, al parecer las cosas ya están como bastante bien. nosotros seguimos sin jugar Cyberpunk, o sea, lo compramos, ahí está, pero no lo hemos jugado. No ha habido tiempo, dude, está cañón. A ver si, si este verano ya hay menos juegos y lo podemos jugar. <laughs> lo dudo. Y en hambre 2023 no, estoy no, bien no, emocionado. No, no. Kaspar, ¿Le está enseñando a todo el mundo mi correo? No, ya, ya. ¿Sí vieron su correo? ¿No, verdad? Yo creo que sí. Ah, no, no, porque está capturando solo Chrome. Bueno, eh, otra cosa que dijeron es que, bueno, están desarrollando el, el parche de Next Generation para The Witcher 3 Wild Hunt. Este, ah, pero que se atrasó, ¿no? Este update lo atrasaron porque un estudio aparte, o sea, externo que no tiene que ver con CD Break Red. Lo estaba haciendo. El mismo estudio que hizo. No me acuerdo el nombre ahorita, pero el mismo estudio que hizo el. El Porta switch. El Porta Switch estaba haciendo el parche de nueva generación de Wild Hunt. Y por razones, CD Projekt Red dijo como: No, lo vamos a acabar nosotros. Y entonces se lo, lo agarraron ellos y lo atrasaron indefinidamente. Muy extraño. Sospechoso, sospechoso. ¿Sospechoso? Hay hay chismecito, ahí ¿Hay, hay chismecito. Ahí ¿Hay, hay chismecito. ¿Quién fuera alguien para leer sus mails? Sí, no manches. Pues a ver. Eh, bueno. bueno, es una mala noticia porque qué mal, ¿no? O sea, igual y si sí jugaría Witcher 3 ahora que esté en nuevas consolas, ¿no? Ay, ni te hagas. Ay, ya, ya, Pero ¿a quién engaña? Te engaña? No, no, ya, entonces... a quién engaña? No, ya, a quién engaña. Ni inventes mamadas, ¿eh? <laughs> te vas del canal. <laughs> ni inventes mamadas. ¡Ay, bueno! Ya dejé de inventar mamadas. ¿Cuál es la próxima noticia? <laughs> bueno, también están trabajando en un proyecto este, que todavía no anuncian, que está basado en una de las franquicias que tienen. Eh, también van a lanzar un spin-off de Wend, este, y van a seguirle dando soporte a, pues, al Wendt que ya tienen, ¿no? Bueno, hay que recordar que esta es una llamada financiera, ¿no? Uh -huh. O sea, esta es la llamada de inversionistas para hacer que todo se vea mejor de lo que es, ¿no? <laughs> Entonces, muchas de esas cosas pueden cambiar. O pueden eh, desaparecer, recuérdenlo. Sí, y bueno, según esto también están trabajando en varios proyectos que aún no anuncian. Estoy cancelando a Ice porque Ice ha empezado como tres veces Witcher 3 y siempre se queja de lo mismo y es como de, ah, ya, bye. Siempre llego al mismo punto que voy. Es la peor, o sea, de verdad es la peor. Sí, soy la peor. Gran juego, pero bueno, Ice Pack no entiende. La grandeza. Eh, hay otra cosa de CD Projekt, ¿les iba a decir? Ah, es, ya. Eso ya, ya lo dijiste. Aquí está. Ah. Y bueno, además, este, dijeron que ya vendieron 18 millones de copias de Cyberpunk 2077. Estas son copias que llegaron a clientes, no copias que vendieron a, a retail. Okay. Entonces, esta es bastante grande el número, la verdad está bastante, bastante bien. Y Witcher 3 ya llegó, ya vendió 40 millones de copias. Nice. Este yo solo Witcher que, 3. Yo pensé que había vendido mucho más, ¿no? Porque recordemos que Mario Kart 8 Deluxe ya vendió 35 millones de copias y está en una sola plataforma, ¿no? Y Witcher 3 está en todas las plataformas. Y ganó Goti. Ganó Goti, ajá. Pero nada puede con Mario Carritos ¿sabes? Nadie puede con Mario Carrito. Para poner las cosas en perspectiva, ¿no? O sea, mm. yo pensé la verdad es que Witcher 3 había vendido mucho más. O sea, con todo el reconocimiento que ha tenido y ya, y que está en todas las plataformas, lo han regalado un millón de veces, yo pensé que tendría más copias, la verdad. Mm. Bueno, la franquicia Witcher ha vendido 65 millones de copias en total. O sea, Witcher 3 es su juego más grande. Listo. Listo. Mira, ahí está Maya, no la he visto. Hola Maya. Ah, la Maya. Hola, cians, ¿cómo estás? Hola, bueno, Fluttertash. Dice, chicas, ¿han probado la versión de Switch de Witcher 3? No, no la hemos probado. Nos ¿La contaron... tenemos? No, no creo que la tengamos. Nos contaron está bien, nos contaron está bien. Que está decente, ¿no? O sea, que se ve lo mejor que se puede esperar, considerando uh -huh. que es el Switch. Me acuerdo que en algún punto cuando salió, si hablamos de ella aquí, vimos como algunos videitos. Y Ajá, sí, sí pero se veía no como nunca. borrosito, pero no es... se veía mal. Sí, pero nunca lo probamos realmente, entonces no uh -huh. sé. Eh, bueno, otra noticia, esta es otra noticia bastante nerd. Eh, Dungeons ⁇ Dragons, recuerdan que el dueño de Dungeons ⁇ Dragons y Wizards of the Coast es en realidad Hasbro, que hace juguetes y hace juegos de mesa. Güey, pero leí que, eh, bueno, creo que está en esta nota, de hecho, que creo que el, las ganancias que hacen con Wizards of the Coast es el 72% de... De todo Del lo operating que hacen. profit. Es que no sé cómo se dice en español, operating profit. La, lo, las ganancias de la operación. Ajá. De todo Hasbro. Está cabrón. Está cabrón. Wizards of the Coast incluye no solo Dungeons and Dragons, sino también incluye Magic. Claro. Sí, seguro hacen muchísimo dinero con Magic. Uh -huh. eh, bueno, resulta que estos güeyes compraron una herramienta que estaba siendo creada por fans. Bueno, pero de una manera bastante profe profesional, ¿no? O sea, era era, o sea, no era oficial de Wizards of the Coast, pero se conectaba con el contenido de Wizards of the Coast, muy bien, ¿no? Se llamaba D&D &D Beyond. Uh -huh. Y de hecho o se podías comprar los libros oficiales digitales y cosas así. Pues ahora resulta que Hasbro los compró. Y yo pensé que la gente iba a estar así como de, oh no, compraron a, mi, a mis herramientas indie y así, ¿no? Todo mal. Pero me estuve viendo, viendo así como cuál era la reacción y al parecer como que la gente que realmente usa DD &D Beyond y, y juega mucho Dungeons and Dragons está muy contenta con que lo hayan comprado. Porque uno de los temas que veían era de que como tú podías comprar los libros digitales, te, tenían siempre como, pues. <coughs> la duda de que algún día les quitaran la licencia, entonces tú ya no tuvieras tus libros digitales, ¿sabes? Entonces así, si son del mismo dueño, pues entonces tú puedes estar mucho más tranquilo. Y pues además, pues el proyecto va a tener mucho más recursos y esperan que pues avance mucho más rápido y la integración sea mejor. Una de las cosas que, que la gente de Wizards of the Coast dijo al hacer esta adquisición, bueno, al al hacer esta adquisición. Es que van a poder eh, traer muchas más expansiones más rápido a la herramienta. Uh -huh. Y que también, este, bueno, y otra cosa, esto no lo dijo eh, Wizards of the Coast, pero sí, algo que esperan mucho como los usuarios de DD Beyond es que eh, al comprar un libro físico de Dungeons and Dragons, te den un código, te den ¿no? un código para tenerlo también digital. Sí, lo cual lo sería pasa. increíble, o sea, sí, sería súper bueno. Pero no creo que pase. Yo creo que sí, o sea, porque Magic. Tal cual te da códigos cuando compras las cartitas físicas, ¿no? Sí, pero te dan, no sé, 10 sobres. Y la verdad es que, pues, las cartas digitales en realidad valen mucho menos que las físicas, ¿no? O sea, Yo creo términos... que puede llegar a suceder, la verdad. Podría ser. O sea, quizás si pagas Ojalá. un poco más o. Sí, igual y que sean así como 10 dólares más y entonces te dan la versión digital. Uh -huh. Pues estaría bien, estaría muy bien, de hecho. Sí, porque al parecer eh, Wizards of the Coast no vende. Digitalmente sus libros, más, a, más que a través de esta cosa y a través de otra herramienta, pero no es muy fácil eh, accederlos. Sí, algún... De hecho, como los más nuevos, solo son a través de DD Beyond. Uh -huh. eh, bueno, como las cosas que traen, ¿no? Uh -huh. Pero tal cual el libro, o sea, no, no lo, venden no lo digital. vende digital. Ya. Bueno, para los que no han utilizado DD Beyond. Eh... DD así, bueno, dice, no entiendo, DD no es el de papel y dados, y sí, justo, o sea, eh, de hecho, para jugar Dungeons and Dragons técnicamente no necesitas más que papel y lápiz y unos dados, ¿no? Pero obviamente eso no es suficiente para los nerds. Entonces, DD eh, Beyond es como un set de herramientas para que la gente pueda jugar de una manera mucho más fácil a través de su computadora y tener como el tracking de tu personaje, de en qué nivel va, qué habilidades tiene, qué, cuál es el inventario, y además, este, pues también tiene como mapas y fichas y como todos los datos de los enemigos. Y así como que DD, pues sí se puede jugar solo con el libro, pero pues es mucho más engorroso a tenerlo todo en la computadora y poder hacer search y poder tener como... Eh, todo eso en un solo lugar digital, ¿no? Entonces y aparte, eso, eso es lo que hace D&D Beyond. Eh, también leí este, que D&D Beyond creció muchísimo durante la pandemia. Entonces mucha gente, aparte, bueno, primero mucha gente empezó a jugar Dungeons and Dragons durante la pandemia, y segundo mucha gente que ya jugaba Dungeons and Dragons se movió a digital y entonces pues usó D&D Beyond para, uh -huh. pues, tomar sus personajes, traquear cosas, ¿no? O sea, como tener ahí sus campañas. Entonces Make eso sense. pasó. Sense. Mm -hmm. Bueno, si algún día no, si nunca han jugado Dungeons and Dragons, la verdad es que es algo muy divertido. Sí. Nosotros ahorita tenemos una campaña, de hecho, que está un poco interrumpida, pero espero que continúe. Es Pronto. muy difícil uh, jugar D D con adultos. <laughs> sí. Maya dice, suena bien nerd todo eso. Otra cosa más nerd, pero no manchen, qué cosa más divertida. súper divertido. Eh, Maya Fe dice, la mascota de Hasbro debería ser el señor Penny Bugs Porque chico monopolio que tiene la industria de juegos De mesa caño, no manches Sí, sí, sí eh, Bueno Y luego, más de Esto mm, no, no se aburran de mí hablando de estas Narradas, pero bueno, Dungeons and Dragons va a tener eh, Bueno, Wizards of the Coast va a tener Un stream de Dungeons and Dragons El 21 de abril para contarnos lo que Viene para el juego, ¿no? Seguramente vamos a conocer como el nuevo libro de expansión o ¿no? ETC, ¿no? Que van a presentar quizá nuevas clases, quizá nuevas eh, razas. Ah, <laughs> sí, sí, emociona. estoy emocionada. Emociona. Bueno, también es que están expandiendo mucho su contenido, ¿no? Uh -huh. a, este, a televisión y podcast y no sé qué más cosas. Uh -huh. Entonces, pues a ver qué hay. Ya, ¿cuándo, ¿cuándo hacemos el streamcito de DD Ice Park? Ya, pues ya va siendo hora. La verdad, sí queremos hacer como una campaña de Dungeons and Dragons en stream, pero no se ha podido. Está cañón. Mm. La vida es difícil. Y bueno, esto. Eso, esto ¡Oh! que viene ahora. Esto es. Está, está intenso, bien ¿eh? Fuerte. O sea, está, está fuerte. Escuchen esto: este es un chismecito bien fuerte, amigos. A ver, ¿qué tal, pasado si los cuentas? Bueno. Lo que está ocurriendo es que, a ver, eh, el estado de California pues tiene esta demanda en contra de Activision Blizzard por su, este, por todo lo que sabemos, ¿no? O sea, por discriminación, por acoso sexual en el trabajo, por etc, etc ¿no? Eh, y la, las personas que están como defendiendo la parte opuesta a Activision Blizzard son eh, de un departamento de Estados Unidos que se llama... Eh, departamento de Empleo Justo y Habitación. No sé por qué Housing está ahí, pero bueno, Departamento de Empleo Justo. Entonces, lo que ocurrió es que una persona que trabajaba en este departamento, Janet Wiper, que era como la líder del departamento, la Chief Counsel, eh, la corrieron. Absolutamente. De la nada, de la nada, de la nada. Eh, y entonces eh, otra. Esta persona, que está, otra abogada, Melanie Proctor, que estaba defendiendo el caso junto con esta persona de Activision Blizzard, se fue del caso, de dijo renunción. como de no me voy en protesta de que hayan corrido a, a esta chava y de la interferencia de la oficina de gobernación en el caso de Activision Blizzard. Corrupción Dude, Según esta chava, esta abogada Melanie Proctor, lo que está Ocurriendo es que eh, la oficina De gobernación de eh, California está Interfiriendo en el caso para eh, Favorecer Activision. Activision Blizzard, ¿no? Y entonces Lo que ocurría era que la oficina De gobernación les decía así como de bueno ¿y qué van, eh, Dinos tu estrategia de litigación ¿No? Y dinos de este, ¿qué vas a, a, a ¿Qué pruebas tienes hoy? ¿O qué vas a hacer hoy? O qué tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, aquí está justo, ¿no? Que querían eh, que les avisaran con, antes de que fuera la, la, el juicio de cuál era su estrategia de litigación y sus próximos pasos. Entonces, eh, Proctor renunció por esto, ¿no? Dijo como este, por esta interferencia me voy, ¿no? Y, y dice que mientras ellos estaban ganando en ese caso estatal, que la interferencia se incrementó. Y que la interferencia era para eh, favorecer los intereses de Activision. ¡Oh! Y si se acuerdan, es que se acuerdan que, que estábamos reportando esto y paralelamente a esta misma demanda, había otra en la que habían llegado a un acuerdo en el que les cobraban solamente 18 millones de dólares. Pero esa separada de esto que les estaba demandando el Estado. <laughs> y nosotros dijimos así como de, güey, 18 millones de dólares no es nada, nada, nada. Y eso es justo lo que dice aquí, ¿no? O sea, a Riot, que es una compañía mucho más pequeña que Activision Blizzard, lo multaron por un caso similar, por 100 millones de dólares. Me vas a decir que a ellos les vas a cobrar solo 18 y es mucho, mucho más grande. Eh, entonces, obviamente estas mujeres estaban súper en contra de este settlement, estaban diciendo que este... Que pues no, ¿no? O sea, que luchar en contra de eso, porque ellos están, ellas estaban haciendo su propia demanda y que iba a ser pues, mucho más grande, ¿no? Eh, pero pues les valió gorro. Está súper fuerte, ¿no? Está super o sea, fuerte. porque Está tal cual fuerte. los están acusando de corrupción, así como al gobierno. Tal cual. Tal cual. De corrupción, de, de, in de influencia y activision de tratar de influenciar eh, el juicio, ¿no? Entonces. A ver qué tal se pone. Obviamente, gobernación ya dijo así como de no, 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 Nosotros decimos, Yo no hice nada de eso. No nada, esa morra está inventando. Esto es categóricamente falso, ¿no? Pero vaya, tú a saber. Sí, no. <laughs> yo la verdad no les creo. Yo tampoco les creo que sea falso, la neta, la neta. Sí, Sobre no todo manches. después, porque esta. Tengo entendido que estas mismas personas son las que llegaron a la. O sea, hicieron la demanda contra Riot. Oh, ¿en serio? Uh -huh. Uh -huh. Okay, okay. Y entonces, o sea que, y que mucha gente en el departamento, tal cual dice, es como de pues es que el departamento no tenía dientes hasta que llegó esta mujer, y entonces puso todo en orden y, se, y sí se lo tomó en serio, ¿no? Mm. Entonces, pues, ¿quién dijo miedo? Qué horror, qué horror de verdad. Bueno, Miquelo, muchas gracias por los beats. y Microsoft está seguro de seguir con su compra. Tremendo mojón de problemas. Y sí está cañón. Está muy fuerte esto. Muy, muy fuerte. Digo, Microsoft todavía tiene un año para... Para echarse <laughs> para atrás, ¿no? Sí, sí. Bueno, <laughs> creo que se eche para atrás, la verdad. ni yo. Eh, antes de seguir con otra cosa, quería contarles algo más de Activision, que también es una mamada. <risa> <risa> Ay, Death ya sé. Good. Eso es una mamada. No mames, okay. Activision. Ya. Okay. O sea, ya, güey, ya. Güey. Sí, o sea, Activision, ¿hace algo bien? No mames. Bueno, otra cosa que está ocurriendo con Activision eh, Blizzard, les contamos esto también aquí, es que eh, un grupo de QA, QAs, de, ¿cómo se llama la empresa? Quality Assurance de Raven. De Raven, que es un estudio interno de Activision Blizzard, eh, está buscando hacer un, una unión, ¿no? Un, un sindicato, un sindicato, perdónenme, un sindicato. No voy a beber margaritas nunca más en Pixel Beats con cerveza. Está buscando hacer un sindicato y entonces eh, le pidieron a Activision Blizzard que reconocía el sindicato. Activision Blizzard dijo que no, a la chingada. Y lo que sí hicieron es que le subió en el sueldo y eh, trajeron, trajeron a todos los QAs a la nómina. Mm. Eh, porque todos estaban como externos y ahora los trajeron sí. a la nómina sí, están y entonces como muchos como contratistas, ¿no? Uh -huh. Como empleados temporales y ahora uh -huh. lo que hicieron fue como de ah, ahora ya eres empleado real, ¿no? Empleado uh -huh. normal, te vamos a subir el sueldo, vas a tener todos los beneficios, va a estar bien chingón. Y todos estamos así de wow, Activision Blizzard, o sea, qué pedo, ¿no? Lo estás haciendo bien. Y entonces, y entonces, <laughs> here's the fucking catch. A los trabajadores que se estaban organizando para crear el pro su propio sindicato no les van a dar esos beneficios. Y Activision Blizzard dice es como de no, es que pues con ellos estamos negociando aparte, ¿no? Entonces pues, pues a ellos no les toca. Eh, y, y el lenguaje que utilizan tal cual es para decir pues que es, fue porque lo pudieron negociar individualmente, ¿no? Utilizan como esas palabras de, pero es porque no se organizaron que estamos siendo así de buenos con ellos, ¿sabes? Eh, y entonces, pues obviamente todos ya así como levantaron la mano diciendo, así como, estas son medidas antisindicato, ¿no? O sea, este es, estas son las medidas que están tomando precisamente para que los trabajadores no se organicen. Porque además, pues les hicieron esto, pero pues no tienen contrato, ¿sabes? O sea, igual y el día de mañana dicen, ah, no, vuelves a ser temporal, ya eliminamos esa posición, perdón. <laughs> una vez que el sindicato diga no pues ya o sea perdimos entonces Activision Blizzard ya no tiene ninguna pues ninguna razón realmente para seguirles dando ese, esos beneficios sabes qué pedo Activision Blizzard o sea qué vete en un pinche espejo no mames güey güey está jodidísimo, jodidísimo. está jodidísimo y bueno, ya para terminar el run de Activision Blizzard del día de hoy, la última cosa es que ya cerró Vicarious Visions. O sea, todo, mal. ¡Todo mal! Se acabó, ya no hay más Vicarious Visions. Eh... Ya no hay Vicarious Visions. ¿Recuerdan Vicarious Visions? O sea, son como mayoritariamente un estudio de soporte, así lo han sido en Activision. Mm. Pero también fueron ellos los que hicieron eh, Tony Hawk el Tony remake Hawk de Tony y Hawk, Hawk y, y tan, también trabajaron en en Crash, ¿no? Crash, en Crash 4 ajá. ajá, bueno pues olvídelo ya no ya son no más. más ahora solo van a trabajar en juegos de Blizzard seguramente pues los, los doblaron ahí para que usaran para que trabajaran en Overwatch 2 mm. and that's fucking it adiós, adiós Bicaridation. hasta luego gracias por estuviste participar estuviste bien mientras exististe Crash Team Racing así es, macdale <laughs> Dude, está cabrón. O sea, neta. No todo la misma semana. Sí, o sea, sí, se mamaron. Sí, sí. como, de, como de, Ah, mejor que sea toda la misma semana y ya. <laughs> y ya así acabamos rápido. Bueno, y ahora vamos a algo más bonito. Les voy a enseñar una mamada, ¿ok? Ok. Vamos. ¿Ahí sí se ve el video? Sí, ok. Bueno, este es un juego nuevo de Niantic. Se llama Peridot. Es un poco como Pokémon Go, pero según entiendo, no tienes que eh, caminar para cazar estos bichitos, sino que más bien. Eh, Los crías, eh, ¿no? Crías, ajá, crías uno o no sé, algunos. Y pues, como personalizarlos de la forma que tú quieras y darles de comer y si tienes que sacarlos a pasear, entonces sí tienes que caminar, o sea, sí, es sí, como sí. que esa onda sigue existiendo. No, tengo entendido que también hay nidos para que puedas llevar a tus mm, Peridots ajá, a reproducirse. Y, ajá, y también pueden reproducirse, exactamente, y puedes mm. bridearlos y esas cosas. O sea, es muy como Pokémon Go, pero al mismo tiempo no, pero es porque algún día nos van a quitar la licencia, Y entonces ahora hay bichitos nuevos, se llaman peridot, supongo, y están tierros. Se llaman peridot. Pues están. Miren, miren. Pues sí parecen como Pokémon clase ah, B un poco. Me recuerda mucho, ¿sabes qué? a Neopets. Vean, mm. ¿no les recuerdo a Neopets? O sea, esto no les hace ver, les mm. ¿les hace pensar en Neopets. Sí, supongo. La verdad es que no me gustan los colores, esas manchitas y así están feas. <laughs> Además, parecen como de gomita. <laughs> no me gustaron. <laughs> y Castro así de son hermosos. Y <laughs> yo así, ¿de cuándo Amos lo puedo protege. bajar ya? <laughs> Están retiernos. A mí sí me gustaron. Vean, vean. Pues a mí no me gustan. Mira, ese tampoco te gusta. Ese sí está bonito. Pero la, luego tienen como unos patrones feitos, ¿no? O sea, como que. Pero van lo puedes acerrando? personalizar. No, ¿no es rando? No, se personaliza. Mm, puedes hacer ya. como tú quieras. Ah Ok, entonces puedo no hacerlo feo. <laughs> Por eso, Neopets. Eh, y bueno, esto va ¿Y a te salir... van a cobrar la pintura como en el Neopets. <risa> seguramente, seguramente. <risa> O seguramente tendrás que caminar por ella yo o sí. una cosa así. ¿Se acuerdan de Neopets? Yo tenía una cuenta de Neopets. Bueno, esto va a salir este mes según esto para Ives y De hecho, y traté Android. de recuperarla hace poco y no lo logré. Esos son los Neopets. Ay, qué, qué oso. Qué cosa más No, Ya, 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 ya. No, ¿Sí ah, yo tenía uno de estos y uno de estos. Yo tenía el chiquito, se llamaba Cogra o algo así. ¿Cómo te acuerdas su nombre? <laughs> Uy, pues no sé. Dude, sí, la verdad es que pasé mucho tiempo jugando Neopets, qué oso. <laughs> era horrible, era una mamada. Era horrible. Aparte Mira, querían no, no. cobrar por todo. <laughs> No es que jugar claro, un huevo para no, conseguir cosas. ¿Te acuerdas de ese juego horrible de, del Mircat que tenías que que agarrar bolitas o que no me acuerdo qué, pero te daba como un punto cada ah, que sí, jugabas 10 minutos sí, 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 sí. y luego se ponía bien difícil. Eh, sí, horrible, era no era solo para sé, eres solo era para sacarte dinero. Ah, mira, pero yo sí tenía ese, <laughs> Yo tenía el tigrito, A ver, ¿tenía yo tenía ese cachique y tenía también tenía el lobito ese. tenía un corbat. ¿Cuál lobito este? Sí. Ah, sí. también tenía el... el ¡Ah, Will! ¡Qué grifón. bueno! Me encanta que yo tenía todos los Sergi y tú tenías así como, ese estaba bonito, ese <laughs> era tierno. Creo que también tenía uno de estos. Ya, bueno, basta. Dejemos de hablar de Neopets. Pero bueno, esa es la nueva cosa de Niantic. Es tan horrible, ese ¿sí? Chantip. Pokémon at Home, dice Elsa Mike. Sí, sí. estaban feos, sí, sí, pero estaban era peos, gratis. Feos. Y estaba en la computadora. Chalcid, gracias por los bits, dice, ah, pero esos pinches fanboys arrojando su pinche darrea por la boca de que Microsoft iba a arreglar ese cagadero. Pues esperemos que Microsoft arregle alguna cosa, pero sí está complicado, la verdad, o sea. Pues ni modo que corran a todos y, o sea, si compras una compañía, supone que también compras a los empleados, ¿no? O si no, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, sí. Bueno, no los compras porque no son esclavos, pero, <laughs> pero pues la compañía bueno, viene con empleados, supongo, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> Y bueno, hablando de cosas más bonitas eh, que yo creo que van a emocionar a algunos de ustedes o que ya emocionaron más bien. Hubo un evento... Esto sí, o sea, premio a lo menos esperado, yo creo que sí es esto, ¿no? Hubo un evento del aniversario número 20 de Kingdom Hearts, en donde anunciaron un par de juegos nuevos. Eh, el primero creo que es este. Que este es un juego para móviles. Que es canon, por cierto. Que es canon. O sea, que van a necesitar jugar. Que va a estar si conectado. Va a estar conectado Lord, con todo. Tienen, mm -hmm. Quieren enterarse del lore de Kingdom Hearts. Tienen que jugar este juego de móviles. Sí. Si en, no, no se llama Missing Link. Y eh, sale para móviles eh, este mismo año. Bueno, la beta sale este mismo año. Se ve bien. O sea, para hacer para móviles se ve bastante bien, la verdad. Pues sí, pero por otro lado. I no. Pero no, el combate se ve bastante bien. Y bueno, ese es Missing Link. Y lo otro fue este, no se los voy a poner todo, pero bueno, anunciaron Kingdom Hearts 4. Eh, este es Sora. Ahí está Sora, <laughs> Sora viéndose con un BTS. Ya sé, todo emo. Se ve súper emo. Y con zapatos nuevos. La gente está muy tramada con zapatos Güey, no sé si entiendo. Yo, no, nunca habíamos visto sus pies, ¿o sí? No creo, porque siempre ¿no traía como los zapatos. siempre traía sus esos, esos, esos gigantes, ¿no? ajá. Pero no sé, o sea, no sé si ya habíamos visto sus pies antes, pero me sentí rara. Porque estoy viendo los pies de Sora, es como si estuviera desnudo. Mm, ahí va corriendo, eh, vencerá este monito. Eh, bueno, al parecer... Sora no todo se el murió. juego... se va a ver así, ajá, exacto, Sora se murió, este es el Afterlife. Este es el, se llama Quadratum, porque, porque no le... Ya, ¿por qué no? ya había salido Cuadratum en otros juegos de, Fa de ah, Kingdom Hearts. Cierto. Creo que en el 3. Este, pero esto yo no lo sé a ciencia cierta, solo lo leí, así que si estoy mal, corríjanme. Eh, pero bueno, Cuadratum ahora se ve mucho más realista, porque ya se puede ver mucho más realista. Y por uh -huh. eso Sora se ve realista, ¿no? Nomura dijo. Nomura dijo. Debería eh, ser un Sora realista, en realidad todo el juego no se va a ver así, en teoría. Me gusta mucho la movilidad que vemos. O pues es ve, muy, Kingdom Hearts, muy Kingdom ¿no? Hearts? Sí, sí, muy, muy Kingdom Hearts. Tiene onda. Eh, creo que esta escena de combate tiene mucha, mucha onda. Este está muy cool. Pues no y... sé, yo ya había, yo ya yo pensé que ya se había muerto ya. Y ya. ¿Que ya hemos acabado con Kingdom Hearts. Sí, uh -huh. pero, pero Disney, te digo, te digo que Disney está en otra etapa de su vida. O sea, Disney en este <laughs> momento está así de sí. Wey, todos sí todos quiero sus ojos, videojuegos, ¿no? sí a huevo. Sí. Yo creo que ya corrieron al güey, que ya no le gustaban los videojuegos, pusieron otro ¿no? y es como de güey, los videojuegos güey, son Güey, ¿por el qué futuro? no estamos oh. en videojuegos? Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, yo, en este, yo ahorita sí creo que este Kingdom Hearts va a salir mucho más rápido que el otro Kingdom Hearts, sin duda alguna. No, por pues varias si ya razones. Se lo anunciaron. ¿no? Sí, o sea, por varias razones. Una de esas es que yo sí creo que Disney está en otro momento de su, de su vida. Lo que está raro es que no haya nada de. Bueno, sí están Goofy y Donald, ¿no? Mm. O sea, sí están Goofy y Donald. Están aquí. Y supuestamente aquí, ok, imaginen esto, se muere tu mejor amigo y dices, ay, ojalá esté bien, hay que revivirlo, pero está muerto. Y dices, vamos a revivirlo, y entonces, ¿a dónde vas a buscarlo? Pues uno pensaría que al cielo, ¿no? No, 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 Goofy y Donald decidieron ir a buscarlo al infierno. Así como de, seguramente está en bueno, el infierno. Es, es el inframundo, ¿no? Es el afterlife, en realidad no es el infierno, ¿no? para ir no hay... defendiendo. Arruinaste mi chiste, pero gracias. Gracias por eso. Gracias por arruinar mi chiste. Está bien. Bueno, en teoría están buscando en el inframundo. Y lo que ven, la persona que ven aquí es Hades. Este, porque ya ven que hay fueguito azul y luego hay fueguito como rojo. Uh -huh. Entonces la gente cree que este personaje que no se ve es Hades. Y entonces sí, lo están buscando. Tiene sentido el... porque Hades ya ha salido antes también, ¿no? Ajá. Y tiene sentido porque. Está, está muerto. Está muerto. Y lo fue a buscar al infierno. Brother <laughs> <laughs> Ah, necromancia. El tema más Disney del mundo. Gachileón dice: es como si estuviera desnudo. Ah, pero si tuviera calcetas de One Piece. <laughs> <laughs> pues Germano. dice más padre, germán dice: está en el mapa de chibuya de Persona 5. Sí, justamente es chibuya de persona <laughs> el 5. Mapa de chibuya de persona. Se le parece el cuadrato mechibulla. Maya dice que no se ve bien, que parece demo técnico. ¿Tú crees? No, 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 se, me no que se, se, se ve, ve bien? mal. No se ve mal. O sea. ¿Sí? Digo, no se ve todo el 100% por ciento pulido. Sí, supongo, no, no, pero no se ve no terminado, no se ve pero no se ve. Yo creo que ese juego va a salir, esto no sé qué, 2022. Ah, Yo dije 2024. 2024. Eh, voy a decir 2024. 2025. Finales. 2025, estoy lista. Ok. Fair. <laughs> eh, bueno. Bueno, verdad, dice, ¿por no ah, ves? necromancia, el tema más Disney del mundo. No. ya lo había leído, pero está bien no me escuches. Mickey lo dice, espero que eso signifique que Marvel contra Capcom también tiene bandera verde, pues está, estaría bueno, ¿no? O sea, si, si hace falta uno. Yo soy Mike, dice, goofy, be like, me robo unas galletas. Claramente el weón se fue al infierno. Bueno, pues Kingdom Hearts 4, la verdad es que yo no lo esperaba y no muero de ganas de jugar otro Kingdom Hearts. Pero... Pero pues qué bien. Ahora voy a contarles algo, que seguramente también saben, porque esto salió hace ya varios meses. Y creo que lo comentamos aquí. Bueno, hace muchos meses se filtró una lista de NVIDIA GeForce Now, que tenía un montón de juegos que todavía no se anunciaban, que podrían estar en el servicio. Entre esos juegos estaba Kingdom Hearts 4. <laughs> y estaba el remaster de Chrono Cross. No, y también estaba God of War para PC. Estaba God of War para PC. Y está, como había varios juegos que luego se volvieron realidad Ajá. y que no estaban considerados, ¿no? O sea, que no, no estaban en el radar. Ajá. Y al parecer, los más interesantes. Son muchísimos, son muchísimos juegos. Son un montón de juegos. Estos también ya los anunciaron. O sea, Bioshock Remaster ya lo anunciaron y el Bioshock 2022 también lo anunciaron. O Ajá, sea, no Bioshock Entonces, lo la lista se ve bastante legit. O sea, en su momento Nvidia dijo: no, no, son títulos especulativos eh, para salirse de esa, ¿no? Pero, pues, entre más tiempo pasa, más real uh -huh. se ve la lista, la verdad. Eh, una de la, pero creo que la lista más interesante es la de Sony, porque están ahí básicamente todos los juegos de Sony uh -huh. para llegar a, a PC. PC, ¿no? De aquí de esta lista, God of War ya llegó eh, y está muy rumorado también Uncharted Legacy of Thieves Collection. Y el Ghost of Tsushima, ¿no? Y el Ghost of Tsushima. Entonces, es... O sea, no quiere decir que vayan a llegar mañana a PC, pero se vuelve muy real la posibilidad <laughs> de que estos juegos lleguen a PC. Y ahora vamos a ver la lista de Square Enix, es la que más importa. <laughs> qué le importa a Sony? Firmado de Power. <laughs> Ese remaster de Chrono ya sucedió. El Final Fantasy Remake va a llegar a PC. Bueno, ya está en PC. ¿No? ¿Sí? ¿No llegó con la extensión de Yufe? Ah, creo que sí. Bueno... Eh, Final aquí Fantasy hay un remake, remake de Final Fantasy IX <laughs> ¿Será un remake como Final Fantasy VII o será solo un remake? No, yo creo que sí o es o remake, remake, remake Remake, remake, así como Final Fantasy VII Pero remake. dudes, a ver, necesitan conseguir otros creativos en Square Enix Que no sean Nomura O sea, güey, ya dejen de darle todo a Nomura, el vato ya no tiene tiempo o <laughs> Y sea... además ya no queremos historias donde el destino esté involucrado al 100% Bueno, son JRPGs <laughs> bueno, pero al menos que no haya otras dimensiones Ah, pero son JRPGs mm. <laughs> No hay manera de desenredar esto Y bueno, este de Tomb Raider también Y el Unannounced Card Game seguramente es, es Voice of Cards Voice of Cards, sí, claro uh -huh. Y un New Strategy, new strategy game. game. O sea, como... Ah, o sea, NVIDIA, please. En... Títulos especulativos. Ya sé. <laughs> Tactics Remaster. I know, I know, Samira. I know. <laughs> Dice Alfred que ¿sí? que hace Shin Megami 6 5 ahí. Bueno, creo que eh, está ahí porque también podría llegar a PC. Exacto. Eh, bueno, eso es como... Ya llegó Persona 4 a PC, entonces... Mm -hmm cada vez más se vuelve una realidad que Atlus ponga más juegos en PC, ¿no? Y uno de los este mira mira no dice que sí está el Final Fantasy dice Maya Fey llegan en 2030 y sin rastro de Bloodborne el Bloodborne sí está bien raro ¿no? el Bloodborne yo creo que no sí no no está en la lista mm, o sea no. yo, yo hubiera querido que estuviera en la lista pero no está entonces ese sí. yo no guardaría tantas esperanzas la verdad o sea ojalá sí <laughs> Ojalá sí, para que fuera más de 30 cuadros por segundo, ¿verdad? Pero no. <laughs> no le veo posibilidad. Bueno, eh, otra cosa que ocurrió esta semana es que Nintendo subió un tráiler nuevo de Live. Liva eh, Live Alive es un JRPG eh, que nunca ha llegado a, a nuestra región, que salió hace muchos, muchos, muchos años. Y es un precursor de Chrono Trigger. Es un precursor de Chrono Trigger y tiene, o sea, es del mismo creador de Chrono Trigger. Eh, de Takeshi, Takashi Tokita. Y también está aquí... Bueno, también en este juego colaboró Yoko Shimomura. Que fue... Que es de las personas que está involucrado en Kingdom Hearts y en Final Fantasy XV. Entonces... ¡Oh, my God! ¿No? Estoy súper emocionada por este juego. Live Alive es un eh, remake HD 2D de este juego. No <laughs> es el juego tal cual. Es el sueño hecho realidad de Cat Power. <laughs> y... Eh... Se trata como de varias historias, es, es un poco como, Crono, como Octopath Traveler, donde hay varios personajes que siguen varias historias uh -huh. La verdad se ve muy interesante, eh, se, se ve muy ve muy bonito, bonito, se ve precioso se ve bien bien bonito. Güey, esta, esta onda de los HD 2D les está Tiene quedando bien chulos onda. al Square Enix, eh, súper chulos Sí, están perfeccionando su técnica, uh -huh. ahora cuando el remake de Chrono Trigger Güey, Chrono, no sé por qué no están haciendo Chrono Trigger Está raro, ¿no? Deberían hacerlo, güey. Sí. Espero espero algo que con este... los derechos de Akira Toriyama. Oh, no, pero pues quién, quién sabe? sabe. Bueno, espero que este sea como de, bueno, vamos a ver cómo le va y sacamos Chrono. Pero la, ojalá, verdad, pero la verdad, es sea. una babosada porque Chrono Trigger tiene o sea, mucha más pe. Ese sí, nombre, Dudo, o sea, más, sí, no claro, manches. O sea, si a esto le, le va bien a Chrono Trigger le iría Sí. Increíble, no mal de, de primer momento. Pero claro. yo creo que este sería el estilo, ¿no? En que tendrían que hacer Chrono Trigger, se vería súper bonito. Sí, porque pues ya lo sacaron en varias plataformas y, y pues no lo hicieron del todo bien, así que ya toca hacer sí, algo. Sí, hay que reivindicarse, ¿no? Square. Vamos, Chrono Trigger, para las nuevas generaciones. <risa> <risa> Listo. Sí, ahí está Chepi. Sí, lo que están viendo son sus orejas. <laughs> Raos, gracias por los beats dice sí ya no le den todo a Nomura el güey no le va a durar el Edge y los cierres para siempre creo <laughs> yo creo que lo, el Edge y los cierres sí le van a dar para siempre pero pero sí ya güey o sea necesitan otras personas no manches cómo le van a dar todos los juegos a Nomura o sea cómo va a dirigir Kingdom Hearts Final Fantasy el otro Final Fantasy y el otro Final Fantasy o sea güey el otro, estaba viendo la lista de juegos en los que Nomura está involucrado justo ahora y es como de güey, ¡ya! ¡No manches, pobre vato! O sea, ¿cómo? Sí, ¿cómo vas a creer que tienes un solo vato para hacer juegos, no? Sí, no, <laughs> sí, no o sea, está imposible. Square ne es, Enix necesita pensar también en el futuro, o sea, no Nomura sí, no les va a durar más. para siempre. Bueno, ahorita aquí dice que solo fan fantasy de remake, pero dude, o sea, estuvo en Stranger of Paradise, estuvo en Neo The Wands with You, eh, estuvo en Kingdom Hearts, está en este Kingdom Hearts que viene, y seguramente, si es real lo del Final Fantasy 9 también ha de estar trabajando en ese Final Fantasy IX. Pues, ¿cuántos juegos tiene ahí, nada más? En, no sé, mira, Dude, en tres años son como siete juegos, o sea, está brutal. Está fuera de control. Ya, por Dios, denle vacaciones a Nomura, se las merece. <laughs> ya sé, el pepino, su orejilla, Chepi. Chipi, quítate. Ok. Alfredo, gracias por los beats. Dice, Chrono Trigger está verga, sí, pero ¿para cuándo mi Final Tactics con el HD 2D se vería Uf, más verga de Final lo que ya Tactics. está? Un Final <laughs> Tactics estaría muy <ríe> chingón. <ríe> bueno. Let's go. Let's go. ¿Qué sigue, Cat Power? Porque mm. ya son las 11 y nosotros seguimos en las noticias. Bueno, eh, Sony invirtió... Mil millones de dólares en Epic. Eh, Holy shit, mil millones de dólares. Un billón gringo. ¡Verga! Eh, <laughs> esto, pues yo supongo que por Unreal Engine 5 también, ¿no? Sí, esto según las dos compañías es para eh, trabajar más de cerca en el metaverso. <laughs> ¿Qué mamada es el Metaverso? de verdad fucking means. <laughs> ¿Y? Verdad? Okay. Lego también hizo una alianza con Epic eh, que se anunció esta semana. Para el metaverso. Para metaverso. Para niños. ¡Qué cosa! Yo estoy asumiendo. Miren, esto es una. Esto. I don't know. O sea, no sé nada. Pero estoy asumiendo que pues quieren tener como su. Pues otra madre que sea como. Como un Roblox. Como un Roblox, Ajá. pero de Lego. Como Roblox, pero de Lego, sí, pues... De hecho, o sea, Lego se tardó mucho, o sea, desde que Lego Minecraft, se was buen. a Thing, o sea, sí, debieron de haberlo visto y es como, de, güey, yo quiero mi nombre en esa madre, <coughs> ¿sabes? Cuando apenas estaba explotando y estaba en beta antes de sí. que Microsoft lo comprara, o sea, Lego debió de haber alzado la mano y dicho así como, de, güey, esto es donde yo tengo que estar, ¿sabes? Uh -huh. Pero se tardaron demasiado, hicieron su propio juego después que no estaba tan mal, pero pues no era Minecraft. Y pues este es como el tercer o cuarto intento, según yo. Sí, sí, sí. Charcet, gracias por los beats y el metaverso, el nuevo Kinect, pero con pedófilos en las plataformas mm. pendejas. Pues esperemos que no. Esperemos que no. Charcid. Esperemos que no haya Esperemos pedófilo. que no haya pedófilos. Mira, pedófilos o sea, en que le vaya bien o que le vaya mal, pero no haya pedófilos involucrados. Sí. También se anunció, bueno, ya salió oficialmente Unreal Engine 5, por eso hay como salieron como varios anuncios sí, con Unreal un, Engine 5. Un, key, un keynote y todo, eh, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que sabemos ahora por ese keynote es que el nuevo juego de Tomb Raider va a estar. Bueno, ya está siendo desarrollado y está siendo desarrollado en Unreal Engine 5. Ah, por cierto, el Kingdom Hearts nuevo, el Kingdom Hearts 4, lo que vimos, También estaba en Unreal Engine 4, pero lo van a mover a 5. O sea, cuando salga va a estar en 5. Ya, ok. Mm, pues el Unreal Engine sí se está convirtiendo en The Thing. Dude, uh. es que lo que anunciaron, la verdad, o sea, yo vi todo el keynote ese, está súper ñoño. Muy, muy, muy clavado, ¿no? <laughs> muy para técnico, devs, claro. pero... Pero la neta, o sea, yo que ni sé desarrollar nada, ni tengo idea cómo funciona, es, bueno una idea exacto eh, me impresioné bastante sí fue como de wow no manches o sea está muy cabrón las cosas que puede hacer con un real digo como muy fácilmente no o sea como que facilita mucho la el trabajo como de, mm. de talacha siento yeah. eh, entonces se ve, se ve bastante cool entonces entiendo no porque las compañías están moviendo para allá claro eh, esto ya esto no sé qué es ah güey, esta es una cosa bien tonta Ok, eso es re súper retro. No sé si se acuerdan de un juego de unos juegos en PlayStation 1. No sé si todos en PlayStation 1. Pero bueno, varios en PlayStation 1. Mm -hmm. Que se llamaban Gex de Gecko. Que era un. que el protagonista. Bueno, eran unos juegos como tipo Spyro de Dragon. El protagonista era un lag una lagartija como vestida como James Bond. <laughs> <Una lagartiga, risa> que, no, okay. que no paraba de hablar. Ok. Les voy a enseñar a Gex. Ah, oh, Esperi, no, estamos en Raid 1 wow. Hola Shark Game. Hola, Shark Game. Hola, Shark Game. Hola muchas gracias por ese raid. Gracias es? por pues, el raid. Oye, Bienvenidos oye. a los que vienen llegando de, de, con Shark Game. Bienvenido Shark. Muchas gracias por el raid. ¿Qué estabas jugando? Bueno, les voy a enseñar a Gex antes de que vean lo que les iba a enseñar. Yo quiero que sepan que yo no puse esto. <risa> <risa> yo no fui, ¿ok? Güey, Gex era increíble. <laughs> Pero sí, o sea, la descripción exacta es una lagartija vestida de James Bond con un láser. Raso, <laughs> <laughs> si sí si lo recuerdo, espantosa cámara la de Gex. <laughs> espantosa, espantosa. Un trauma. Pero dude. Vamos, o sea, muchos juegos Tienen una cámara espantosa en el Playstation Claro, pero no todos tenían una lagartija vestida de James Bond. Exacto. Y la verdad es que creo que como el gimmick de Gex era que el güey no, no paraba de decir babosadas ¿no? Estaba mm. muy cara, muy de los diálogos. Obviamente yo no entendía a todos, <laughs> pero, pero estaba muy gracioso. Bueno, eh, la cosa es que encontraron un demo, bueno, como que dropearon un demo de un Gex Junior que estaban haciendo como orientado a niños. <laughs> y se ve Todo este preámbulo para que ustedes vean este video. Vean a la lagartija hermosa. No. Ah, sí, está tierna. <laughs> está tiernísima. Era, era Jet Another Platformer 3D. Uh -huh. eh, pero, pero este sí. era para niños más pequeños. Ajá, y tenía. Era una lagartija, ahora vestida con una gorra. Este es el hijo de Gex. <laughs> míralo, míralo. <risa> míralo. Es hermoso. <laughs> lo amo. Spoilers es súper feo. <laughs> no es feo, cállate. <risa> <risa> no es feo, cállate. <laughs> <laughs> Link dice parece mascota para comercial de pasta dental <laughs> Pero ni <No>. dientes tiene. <laughs> ya, qué mal. Sí dos miles, malo. dos miles, no es noventero. Dos miles. Dos miles, ya es más de su época. <laughs> uh, Sharky me dice que está jugando a Persona Relations. Nice, nice. ¿Qué tal? ¿Qué tal te fue? Ay, bueno, pues esa es la lagartija. Uy, Solo, una lagartija. Eso es una nunca barro. salió en la lagartija. Nunca como... salió. Ese es un demo que dropearon así de. Ah, mira, ahí está. Ah, sí, pues, te lo teníamos teníamos por ahí. Pero pues esto nunca salió. Estaba sucedió. limpiando vale. mi disco duro del año 2000 y me acordé de esta mamada. Sí. Y ahora, otra cosa que quizá les emociona a algunos de ustedes es que va a haber otro juego de Hyper Light Drifter. Eh, este juego lo están haciendo los devs este, originales que se llaman. ¿Cómo se llama? que está aquí, a Hard Machine eh, Hard Machine está haciendo esto, eh, y el publisher es el publisher de Borderlands 2K Games? Ah no, Gearbox Gearbox eh, entonces, además de que el juego pues va a seguir teniendo este vibe este, celtoso, intenso y así y colorido, y colorido. También, y va, también va a tener co-op Oh, <laughs> pero cop eh, tipo Borderlands, o sea, como de más jugadores que dos. Oh. Entonces, al parecer por eso están trabajando. con ellos. Ah, y además va a ser 3D. Uh -huh. ¿Va a ser 3D? Oh, a ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Ustedes jugaron Hyper Light Drifter? Yo lo jugué un poco y sí me gustó, no lo acabé. Eh, ¿Tú lo jugaste? Ax? Yo lo acabé, lo jugué muy poquito. Mm. Ya me dio sueñito, nada más dan las 11 y me voy a dormir. <laughs> oso, oh, my cat. Geckos de gecko, oso, cat. Güey, una lagartija. <laughs> bueno, gecko, lagartija. Pero es, una gecko, es una lagartija, ya, ¿no? Perdón. O sea, la traducción de gecko, es Que no es lagartija. No, o es una, sí, lagartija específica. una lagartija específica. A ver. A ver. Sí, mira, es uno de esos. Gecko. Ay. Ah, pues eso bueno. es una lagartija. ¿Quién engañas? ¡Qué bonita! Ay, Oigan, me gustan tierna. las lagartijas. Sí, está tierna. Sí, bueno. está bonita. Ok, gecko. Ok. Mm, y bueno, la última cosa que les íbamos a contar es que cancelaron E3, pero eso ya lo sabían. Y no hay nada más que decir. Cancelaron qué sorpresa. E3 ya no existe. En E3 es digital. Is no more. No, ahora pues va a ser reemplazado por Summerfest. Uh -huh. eh, que pues va a ser una serie de trailers ligados a la personalidad de Doritos Pope. <laughs> Vamos a tener noticias de videojuegos en verano de cualquier modo, eso es lo que nos importa. Y pues de tres, se llame tres, se llame gecko de gex o se llame como se llame, pues gekex. gekex, como sea que se llame. Igual va a haber noticias de videojuegos en verano, que es lo que nos importa. Mm. Así que, pues bueno, la vida sigue. La vida sigue antes había tres, ya no hay tres. Ya no hay tres. Seguramente va a haber un direct de Nintendo por esas fechas. Eh, y veremos pues también streams de Sony y Microsoft. Quizá de Sony, ¿no? El año pasado no hubo. Igual no iban acuerdo? a estar más espaciados. O sea, en lugar de ser uh -huh. como en un, un solo día, va a ser más como en dos o tres meses, como sucedió el año pasado, que fue un poco raro, la verdad. Sí, fue como un uh -huh. poco raro no tenerlos todos pegados. Pero it's fine, ¿no? Igual van a igual van a llegar las noticias, ustedes tranquilos. Y bueno otra cosa es que mmm, nos invitaron a un bonito evento preview de Elder Scrolls Online para ver el nuevo capítulo que va a llegar en junio que se llama High Isle. Eh, les cuento un poco de qué se trata es en Elder Scrolls Online como ustedes saben es un MMO basado en Elder Scrolls en Tamriel en la región de Tamriel eh, y cada año hacen un capítulo nuevo. Esta vez hicieron un. Eh, se llama High Isle y es una región del mapa que está como hasta el oeste, en un archipiélago. Y la idea de este. de este nuevo capítulo va a ser conocer más a los bretones. Los bretones son como la. Pues son como el pueblo basado en. Britannia. <laughs> basado en Britannia de Tamriel, ¿no? O sea, son como muy arturianos feudales y bla 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 lo interesante de este capítulo por lo que nos enseñaron es que va a ser este va a haber dos islas no o sea una de las islas va a ser como de puros nobles y luego va a haber una isla eh, eh, prisión eh, donde van a tener como disidentes políticos y cosas así entonces mm. este capítulo va a tener como una nueva storyline que según esto va a durar como unas 30 horas que va a estar como mucho más basada en este. en política. Entonces se va a tratar un poco de una organización humanitaria que está tratando de este. de detener la guerra, la three banner war. Eh, y están como tratando de organizar pláticas de paz. Eh, pero obviamente, pues, las cosas no salen bien, entonces tú tienes que investigar eh, qué chingados, ¿no? O sea, qué demonios, quien está tratando de, de hacer que las pláticas no sucedan y todo esto como que va a estar mucho más o sea en lugar de tener como un dios va a destruir a Tom Riel va a ser como de más político más político con mucho más centrado en y mucho más como humano no como una escala como más este pequeña mm. eh, Soy interesante la verdad es que soy interesante lo, lo, inter lo cool de de eso de Elder Scrolls Online es que no necesitas grindear para llegar al contenido nuevo entonces se hace cuenta que si a ti solo te interesa Skyrim puedes bajar el juego y e irte directo a Skyrim ya no eh, lo mismo va a pasar con este nuevo capítulo Que puedes este, irte directo al nuevo contenido Sin tener que subir de nivel ni nada Lo cual está cool eh, Y entre las cosas nuevas también va a ser Adivinen, adivinen el Power ¿Mascotas? Sí, también hay más nuevas monturas ah. obviamente Pero no, hay un nuevo juego de cartas Dentro del juego ¡Güey, ya, <laughs> <laughs> ¡Ya, por! <laughs> ¿Ya, por? <laughs> Me gustan mucho los juegos de cartas, pero. Sí, ¿no? Hay un nuevo juego de cartas que les emociona. O sea, por la presentación vi que les emociona un chingo. Es así como de. ¡Ah, cartitas! ¿No? Estoy muy emocionada de que vas a poder hacer una nueva actividad que no involucre matar cosas. Esas fueron sus palabras, ¿no? Es así como: ¡Nueva actividad! ¡No involucre matar cosas! Yeah. <laughs> eh, y pues resulta que además va a tener su propia storyline, el juego de cartitas. Vas a poder, este ganar cuatro decks son 8 decks vas a poder ganar cuatro en el tutorial pero los demás los vas a poder o sea los tienes que obtener pero los tienes en comprar, la storyline no no, no con dinero sino como jugando el juego oh, okay, okay. Eh, y además puedes jugar el juego ya sea en PvE o en PvP uh -huh. porque además va a tener ranked y todo wow, eh, okay. vas a ganar recompensas okay, no okay, o sea okay. puedes ganar así como oro y muebles y pues todo lo, el tipo de cosas que puedes ganar en eso y además también cosas como más grandes que, que son como más útiles cosméticos, cosas así. <laughs> Yo no he podido probarlo. Porque hubo un tema con el preview. O sea, con mi cuenta del preview. Entonces, entonces no lo puedo probar. Pero lo vamos a poder probar después. Y eh, a ver qué tal está. Pero la verdad es que el contenido se oye bastante interesante. O sea, como cuando dijeron... Eh, ah, también hay un nuevo raid que es de piratas. Mm. Eh, cuando dijeron que la historia iba a estar con mucho más política así. Dije... Interesa, es muy interesante. Eh, yo cuando jugué eso, la verdad, jugué eso cuando salió Skyrim y una de las cosas que más me gustaba era excavar cosas. ¿Te acuerdas? Oh, sí. Que ¿Te yo había por cosas? todo Skyrim excavando madre, Esca, excavando antigüedades, y llevándoselas al gen. ¿Qué le parece esta antigüedad, señor? Muy padre, muy padre tu antigüedad. Y así bueno, Ya mataste un dragón, no, pero desenterré este broche. Yo en el escrollison nine. Me la pasé muy bien, la neta. me la pasé bien haciendo eso. Eh, y a ver qué, qué onda con este nuevo capítulo. Sale en junio, finales de junio. Y, y a ver qué onda. Suena cool. Miquel, gracias por los beats. y si Kojima acaba de postear una imagen de PlayStation Studios, espero que solo sea una troleada. Bro, ¿es neta? Yo creo que no es troleada, güey. Yo tampoco creo Porque que Porque PlayStation troleada. Studios publicó también una imagen donde estaba eh, Death, Death Stranding. Stranding. Uh -huh. Igual y Sony ya compró Kojima, ¿no? Sí, seguro, seguro. Digo, o sea, no, no me sentido. sorprendería. Tiene sentido. Power, me metí ahí. a Google. ¿eh? Viene directo al chismecito. A ver qué a está ver haciendo Koji. A ver, Koji. A ver, Koji. A ver, sí. Uh, Esto no es troleada. Esto nuestro no, es trole le no, yo creo que se emocionó porque ya está desstranding en el banner, ¿no? Yo creo que sí lo compraron. O sea, no se me haría el Mira, si no lo compraron, sí está ya haciendo su siguiente juego con ellos. Tal vez. Bien emocionados. Nuevo exclusivo de Koji! La verdad es que ustedes saben Dead Stranding si me gustó. O sea, pinche juego mamador lo amo. Entonces, sí jueguen Dead Stranding si sí pueden. La neta. La de Mamadora. Charles dice, verde, no mames, sí lo compraron. <laughs> Vaya fe, y ahora el cuerpo y alma de Kojima es parte de la familia PlayStation. Y va, va a aparecer la cara de Kojima en el banner bueno. ¿Compraron no. la empresa de Kojima? ¡No! ¡Compraron a Kojima mismo! Seguramente, entonces vamos a ver el nojo de Kojima en el No E3 de PlayStation. Sí, sí. ¡Boom! Sí, bueno, porque además, o sea, ahorita este. Sony pues es un poco. que oso que a Kojima le gustó esa película horrible. Pero bueno, bueno, coche. Tiene. Ahorita Sony va a estar como en un lugar donde no ha anunciado juegos nuevos, ¿no? O uh -huh. sea, porque acaba de salir Horizon Forbidden West, eh, God, War, God of War Ragnarok ya va a salir, pero no tenemos fecha y necesita anunciar como juegos nuevos que van a salir en 2023 y 2024. Uh -huh. Entonces, pues sí necesita que Koji ya se ponga las pilas. ¿Hace cuánto que salió Netflix? Ya salió hace varios años, ¿no? O sea, ya debería estar trabajando en Sí, algo. seguramente ya está trabajando en algo, ¿no? Uh -huh. Sí, creo que es momento de ver en qué está trabajando Koji. Hola, Mr. Smiles, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Oigan, tengo que ir al baño. Bebí demasiadas cosas. Mi vejiga es como, de, mide como 3 centímetros. No como la de Norman Ridos. No como la de Norman Ridos, así es. No te acabaste tu margarita porque no te gustó, ¿verdad? Tiene mucha fruta. Tú sabes que yo soy bien, bien así como estoy, horrible. Bueno, ahora el stream es mío y no soy un búho. Veamos. Sí, lo que estamos jugando. Sigue lo que estamos jugando, dice Cat Power. Ok. Ya, pues tengo un anuncio para ustedes. Un anuncio muy importante. Es que ya acabé el Den Ring. ¡Ah! Nada más me tardé como siglos. La verdad es que. En realidad no me tardé tantas horas de juego. Pero pues no lo había podido jugar. Entonces me tardé un buen. Ya acabé el Den Ring. Eh. <coughs> En resumen, el de es increíble, maravilloso y debe de jugarlo. O sea, sin duda alguna, un gran juego. Eh, maravilloso. Link pregunta que qué final. Eh, pues el de Rani, porque me equivoqué de botón. O sea, no sé si, iba, <laughs> si había más opciones. La neta, no lo sé. Porque cuando vi un, una invocación de otro color, dije, ay, a ver qué es. Y pues se activó y pues ahora se acabó el juego. Eh. <laughs> Pero bueno, en resumen, gran pinche juego, gran, gran pinche juego, tienen que jugarlo. Yo creo que incluso si no te gustan los juegos de From Software, a este juego se puede jugar muy bien. Eh, porque en realidad el juego, como ya habíamos platicado, pues no, no te atora, ¿no? O sea, no hay muchas. Como es de mundo abierto, hay muchas opciones. Si te atoras en un boss o en un algo, pues siempre puedes ir a otro lugar. Eh, Eso es Comi. Comi, cállate. Ven. Eh, siempre puedes ir a otro, otro lugar que explorar, otros enemigos que matar. Entonces, pues no sucede lo que sucede en otros juegos de From Software. En que, pues, si no puedes con un boss, pues tienes que golpearte contra esa pared hasta que lo logres. Ven, comi ven, ven comi deja de gritar. Ven, 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 ven. come. Ven. Bueno, pero dicho esto, si sí hay unas cosas que digo, ha sido que mamada. Espérenme. Ven. Ven, comita. Ven, ven. Ven a Ven, comi, Ay, qué buena niña. Ven aquí. Ya estoy regresando. Con un gato extra. Bueno, aún así, hay unas cosas que sí digo así como, güey, qué mamada. O sea, como hay lugares en los que yo me atoraba porque. Porque. Hay cosas que triguereas solamente si te sientas en una gracia y le picas a un renglón que no se ve, que aparece hasta el final de tu renglón, o sea, de tu menú gigante. Entonces, tú puedes pasar por ahí mil veces y no saber qué pasa y no saber qué está mal, porque no ves ese pinche renglón de habla con tal personaje cuando te sientas en una gracia. Es como de, güey, qué mamada es esta. Mínimo la gracia debería cambiar de color o algo para indicarte que hay algo nuevo, ¿sabes? Es una mamada. Creo que entre todas las mamadas que hace From Software, esa es la más grande y la que me molesta más. Se suba, dice si se ve. Claro que no se ve, se suba, no mientas por convivir. ¿Qué se ve? Pues eso de que, de que, este, tienes que hablar con un personaje ah. en tu menú. Luego había, o sea, había lugares en los que yo no necesitaba sentarme en la gracia, porque pues yo tenía toda mi vida y pues para qué me voy a sentar ahí. Pero a fuerzas tenías que sentarte ahí para triguear una, este, una hot scene. Y obviamente yo no me enteraba, me iba a dar toda la vuelta, ir a ver así como de ya no sé para dónde es qué pedo, y luego me enteraba que tenía que sentarme en la pinche gracia a huevo, ¿no? <laughs> ¡Es una mamada! O sea, de, de, de todas las mamadas que son pasables, esa sí es como de, güey, no, o sea, necesitas mejorar esto ya, es una mamada. Y listo. quiero dice: si Comi no aprendió en la Horny Jail. No, no, no aprendió en la Horny Jail. <laughs> Lincoln Mal dice: No, pues ya pasen las artes. <laughs> Todo malvado el Setsubao. Lira, weón, si te pasa una vez porque yo no lo hacía. Es un juego de 100 horas. O sea, obviamente no me sentaba en todas las gracias. Y además pasaba como una vez cada 15 horas. Obviamente no me iba a acordar de eso. ¡No mames! Mike, dice: He visto muchas mamadas, pero esta es la mayor mamada entre las mamadas. Referenciales. Es un pésimo. Adiós, Oso Mike. Un pésimo eh, diseño de interfaz. O sea, pésimo. No lo defiendan. No es defendible. Sí necesita como algún otro indicador. De que. de que ahí va a pasar algo, ¿sabes? O sea, ya sea que cambie o salga una lucecita o cualquier pin cosa pinchurrienta. Mira, si Miyazaki se dio cuenta de ah, sí necesito indicar dónde hay NPCs en el mapa, también puede darse cuenta de esto. Al menos ponerlo de otro color en el menú o algo, en lugar de que sea como de la misma tipografía, aparezca hasta abajo, ¿sabes? Es una mamada. Sí, de creo, Ice. Sí. Mm. Y ya, realmente esa es como la única queja real que tengo de Elden Ring, porque es un juego fantástico y deben de jugarlo. Y pues mi consejo es siéntense todas las pinches gracias y revisen del pinche menú cada vez. <risa> <risa> ya, eso es todo del Elden Ring, acabaste. Eso es todo, ya acabé de Elden Ring. Bueno, también hemos estado jugando a Tunic. Tunic, es un juego hermoso, es precioso, eres un zorrito con una espada. Sí, es muy bonito. Ah, es para que es un stream de Tunic. Está re tierno el jueguito. Eh, Raus, gracias por los beats. Si no sientes que se alarga un poco innecesario al final, casi lo termino y ya siento que el agotamiento y eso que me gusta mucho. Pues... Es que si haces todo, todo lo que está disponible, yo creo que sí se hace demasiado largo, pero es un poco como Breath of the Wild, ¿no? O sea, creo que no está hecho necesariamente para que lo hagas todo, absolutamente todo. Es más bien para que no importa dónde vayas, encuentres algo que hacer. Eh, entonces sí, o sea, si le estás haciendo todo, todo, sí, sí veo por qué este. ¿Por qué. ¿Por qué ya sentrías sentirías cansación no o sea pues sí ya, ya es un juego bastante largo de por sí no Men. pero pero no la verdad es que como también también porque no lo jugué todo seguido sabes o sea como si sí dejé de jugarlo como una o dos semanas y luego lo jugué y luego dejé de jugar una semana entonces como que no no lo sentí tanto pero yo creo que si lo hubiera jugado todo seguido sí me hubiera pasado eso que dices pero bueno si se están cansando recuerden pueden dejar de jugar y jugarlo después o pueden no hacer todo absolutamente todo. No es al huevo. Chelsea gracias por los bits y sí, si no lo defiendo, pero es algo que se le dice a From desde Dark Souls. Uno, por ejemplo, hay un NPC que te vende magia y solo puedes acceder a él si te acuerdas que agarraste una llave en una zona que pasaste hace dos jefes. Eso no, o sea, eso también es una mamada, pero bueno, X, ¿no? Eso no me molesta tanto. Lo que me molesta es que no sepas que hay una cosa que tienes que activar en un menú sentándote en la pinche gracia o sea, cámbiale de color a la gracia o sea, ni siquiera tienes que hacer mucho, ¿sabes? Con, con poner algún otro indicador sería suficiente. Puedes ser, puede claro ser para un que no tengas que revisar cada pinche gracia. Ajá, y además, o sea, y además igual y ni lo ves, ¿sabes? Es como tú estás concentrado en, ah, voy a matar a tal jefe y pues yo no leía todo el menú todas las veces, ¿sabes? Era como el único que me interesaba era el de subir de nivel la mayor parte de las veces. Entonces, sí es una mamada, pero bueno. Bueno, Tunic <laughs> está en Game Pass. Y es glorioso. Es un celdita. Pero es un celdita. es un celdita bastante complicado. Es un celdita como. como a Link to the Past. Uh -huh. Pero isométrico. Eh, pues me recuerda más bien a. Um, a Link's Awakening un poco. ¿No? Uh -huh. Tiene como ese vibe. Este. Y. Pero sí está como, como difícil, ¿no? O sea, como que tiene esta onda en donde solo puedes guardar en, en unas estatuas y las estatuas te recargan como la vida y, y demás. Pero al mismo tiempo reviven a todos los enemigos, que también pasa en, en Zelda, ¿no? Eso pasa también en Zelda, en bueno, los viejitos. Es muy Souls también eso. Uh -huh. eh, pero pues más bien yo creo que pues... Sí, viene más Zelda, bien en ¿no? Zelda, ¿no? Que los Souls. Eh, y, mi gordito, venga, y el combate gordito. está complicado pero está muy muy divertido está muy muy cool se siente muy bien o sea como cuando tu espada choca con los enemigos eh, se siente como ese impacto no y tiene como estos combos distintos no para cada cada cosa que tienes está bueno al menos he tenido dos cosas una varita <laughs> y una espada <laughs> tiene combos diferentes eh, entonces la verdad es que está, está bastante cool La neta, eh, el combate en tunic Me está gustando mucho Quisiera poder cambiar el, el botón de, de De esquivar De A a, a B como ¿No se puede? No, al parecer no eh, Pero bueno Ese es yo Que nunca me acomodo con los controles que me ponen <laughs> Y quisiera moverlo siempre eh, soy cucaracho, dice, ¿cómo se llama el mini puma? Este dude se llama, se llama Chepi Se llama Pepino se llama, Su nombre real es Comandante Chepard Pero le decimos Pepino Sí Digo hola Pepino Soy un gato Bueno, ¿y qué más de tu víctima? Y nada, lo estamos jugando No hemos avanzado muchísimo, ninguna de las dos Pero bueno eh, ¿Qué otra cosa que me Pinta gusta bien, mucho? ¿no? Pinta bien, ¿no? Otra cosa que me está gustando mucho es que cómo se conecta el mapa, ¿no? Y cómo encuentras como shortcuts, como inesperados. Eso está bien padre, ¿no? Porque además sí. son shortcuts que es como de, güey, siempre estuvo aquí. Ya sé, ya sé. Y es como de pronto lo ves, ¿no? Es como, no manches. Eso está muy padre, o sea mm -hmm. que realmente te sorprende cuando ves el shortcut y es como de güey siempre estuvo aquí esta madre. O sea, si me hubiera puesto a explorar un poco, podría haberme saltado pues toda esta parte del mapa, ¿no? Eso, eso tiene mucha onda, la está verdad. bastante cool. Está, como que es un, un diseño muy cool. Sí, 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 o sea, el diseño de nivel está, está muy, muy bien. Sí. Eh, entonces, bueno, vamos a seguirlo jugando y les contaremos más de Tunic eventualmente, pero bueno, por ahora, pues que estamos jugando, Estén en paz, echen un ojo, pinta, pinta chido. Yo también he estado jugando Chrono Cross, el remaster. Eh, el remaster de Chrono Cross es, pues no es un remake, ¿no? Entonces más bien como que solo cambiaron eh, texturas y cambiaron como algunas cositas. Eh, y aparte incluye otro juego, este, en el que, que se llama Radical Dreamers, en el que se inspiraron para Chrono Cross. O sea, como que Radical Dreamers existió primero y luego existió uh -huh. Chrono Cross, ¿no? Okay. Eh, no he probado Radical Dreamers he estado jugando más bien Chrono Cross este y está bien o sea las texturas lucen muy bien el juego luce bien eh, como que no o sea vamos es un juego viejo entonces pues se ve como Final Fantasy 7 antes de ser el remake no claro este entonces, pues, tiene como esta onda de que no sabes bien, o sea, como que la perspectiva no se ve muy bien. Uh -huh. eh, eso pasa, ¿no? Este, como pasa en Final Fantasy VII o en Final Fantasy IX o estas cosas. Pero creo que eh, el, el upgrade HD a las texturas, pues, le hace mucho bien y se ve bastante cool. Eh, los modelos de personajes también se ven bastante bien. Eh, pero creo que Castlevania Advanced Collection me arruinó para esto este tipo de, de remakes, porque la verdad es que Castlevania Advanced Collection lo hace muy bien. Y este pues está bien. O sea, sí puedes como por ejemplo adelantar, bueno, hacer que vaya más rápido el juego, eh, quitarle como los eh, encuentros random, eh, hacer auto battle ¿no? Eh, tiene como varias opciones para que el juego vaya más rápido y que puedas jugarlo como sin tanto clutter, digamos. Uh -huh. Pero... Eh, por ejemplo, Castlevania Advanced Collection tiene este menú como encima del juego en donde puedes ver como todas las opciones adicionales, ¿no? Y que te va diciendo y que te tiene como una como galería de, de cosas, ¿no? Que te explica el juego. <laughs> entonces creo que a este juego sí le, hace, sí le vendría bien una cosa así sobre todo debería dejarte guardar en cualquier momento. O sea, tiene autosave, tiene autosave y entonces bueno, guarda con frecuencia. Pero, ¿no les pasa a ustedes que, que aún cuando el juego tiene autosave preferían guardar? <laughs> Entonces, como que me gustaría que tuviera ese menú encima que tiene el Castellón Advanced Collection, donde te deja guardar, que te deja hacer varias cosas, que te deja ver los comandos para, para hacer cosas, ¿no? Porque al principio te lo ponen, ¿no? Como en una pantalla, así como de, ay, con esto adelantas y con esto haces esto y así, ¿no? Y luego y eso a tomar Y es como de... ¿What? Y luego nunca lo vuelves a ver. Ajá, es una pantalla llena de comandos. Y es como de wey, ¿por qué no tiene esta pantalla en algún otro lado? Entonces. Y aparte, eh, esta, eh, esta onda que hace que el juego vaya más rápido, ¿no? O sea, sí, sí está bien, ¿no? Porque sí hace que vaya mucho más rápido y estas cosas. Pero eh, como que no se ve bien cuando va rápido, ¿no? O sea, como que le aguantaron los FPS, no sé. O sea, como que no se ve, no se ve cool. Porque las animaciones, pues solo se ven como. feas, aceleradas. No, no sé, no, no, no tiene onda. Como que no. No es muy cómodo jugarlo así. Eh, pero bueno, it's fine. La verdad es que el juego está muy divertido. Este. Y me lo estoy pasando muy bien. El juego es largo. Eh, yo lo jugué en PlayStation 1, pero no lo acabé entonces bueno ahora vamos a ver si lo logro porque es largo me dicen y también pues tiene un montón de personajes entonces bueno ya veremos hasta dónde llego espero espero lograrlo eh, pero por ahora bueno eh, me lo estoy pasando bien está cool este, si tienen como ganas de otro JRPG como de esta generación del siete, de Final Fantasy VII y estas cosas quizá les guste Chrono Cross eh, porque es mucho ese vibe de juego no eh, tiene personajes como muy lindos, digamos. Como eh, muy, cute. muy cute. Tiene un buen de personajes también. buen personajes, sí. Y, y lo bonito es que, pues, como que te los vas encontrando y se vienen contigo random, ¿no? O sea, como puedes juntarlos así como de así. Ah, y de pronto, hace rato estaba como nada más caminando por ahí y me volví a encontrar a un dude que tiene como una máscara de luchador y me dijo, como de, oye, es que estaba pensando que me puedo ir contigo, ¿no? Y yo así de. <laughs> Bueno, <laughs> pues ¿por qué no? Sí, sí, sí. Eh, está bonito. Échenle este, un ojo si les gustan ese tipo de JRPGs. Es un juego viejo eh, y la verdad es que no siento que el remake te dé muchas facilidades para jugarlo como un jugador de, eh, contemporáneo, ¿no? De en este momento. O sea, sí se siente como. Se sigue sintiendo como un juego de esa época. Entonces, pues ahí, con sus cosas que tiene, ¿no? Eh, ¿Qué más hay? Mm, ¿Qué más? Ah, bueno, yo estaba jugando Moss 2. ¿Jugaste no, el 1, no? No, el 1 no lo jugué. O sea, lo es tenía ahí porque lo no. grabaron con PlayStation Plus, uh -huh. pero no lo había jugado. Eh, estoy jugando Moss 2, que es un juego de realidad virtual, uh -huh. en el que juegas como un ratoncito. Ah, está bien bonito. Es, eh, es la secuela de un juego que se llama Moss, que le fue bastante bien críticamente, yo no he jugado, eh, me fui directamente al 2. Y está muy padre porque, o sea, tú juegas como tú, ¿no? Y de hecho, en ciertos puntos, los ratoncitos y los personajes te dicen así como de, ah, es que tú, este... Tu lector, porque se supone que estás leyendo un libro, ¿no? Y que este es un libro de cuentos y estás leyendo la historia de la ratoncita. Entonces te dicen a ti el lector. Y entonces tú tienes como el, el poder. lugar del jugador. Ajá. Y tú tienes como. Mmm, supuestamente como Quill, la ratoncita, es la elegida para salvar ahí ese mundo, ¿no? Y entonces tú, ella es un twofold hero, porque ella es la única que puede interactuar conmigo, y yo puedo interactuar con ella. Entonces es como. Como una unión. Como tira, güey. Ajá, sí, ¡Ah! como tira, güey. Está muy tierno eso, porque entonces, este, pues tú le das poderes a la ratoncita, ¿no? Como tira, güey. Sí. ¡Ah! Y entonces, este. El juego está en realidad virtual, entonces, a diferencia de otros juegos de realidad virtual que están en primera persona y así, este está como más fácil de jugar porque la cámara es fija, ¿no? O sea, tú estás en un solo lugar y más bien es, ves el mundo como hacia abajo y como si fuera una maquetita, ¿no? Entonces tú estás moviendo al ratoncito en la maquetita <laughs> y tú puedes asomarte y ver de un lado a otro, pero pues es como mucho más fijo, ¿no? Entonces, es, o sea, juegos es son increíble, este es súper bonito o sea como que todos los niveles están hechos así como todos bonitos para que puedas como encontrar secretos y si te asomas y así controlar a la ratoncita y moverla como a lugares y así que tú no ves pero si te asomas sí y cosas por el estilo este es súper, súper tierno eh, y la ratoncita pues es un este pues es un tiene combate puede saltar es para tienes que resolver pozos y cosas así encontrar páginas perdidas del libro es como un platformer muy muy bien hecho, como muy, muy pulido en realidad virtual, ¿no? Eso es como el gimmick. Como Astrobot. Así es, sí, como muy Astrobot. Y mm. también, como que tú este es, se juega con el Dual Shock 4. Pero eh, entonces, no con los moves, sino con el Dual Shock. Eh, a fuerza tiene que ¿El ser DualShock el Dual no, a Force tiene que ser el Dual Shock porque tiene eh, la barra luminosa y la necesita para ah, traquear. Ok, ok, ajá. Eh, y luego puedes hacer como cosas con el control, ¿no? O sea, como tú puedes mover ciertos bloques. Como muy astrobot. Ajá, tú <laughs> puedes mover ciertos bloques, puedes luego este darle. Por ejemplo, la ratoncita tiene un podercito en el que hace un dash, pero solo si tú la recargas primero, ¿no? O sea, si la. ...si la tocas con el control y la recargas... entonces hasta sube su espadita... ...sabes, así como, de, ven a subirme... ...ven a darme poderes en mi espadita... Y ...es una cosa bastiana, es súper bonita... ...también las, <laughs> las animaciones de la ratoncita... ...están muy bonitas... ...están como muy cuidadas, muy muy padres... Eh, ...me está gustando mucho... ...voy como a la mitad yo creo... ...es un juego no muy largo... Eh, ...pero está bien bonito... ...o sea, como que está bien bien pulido... ...bien padre... Eh, ...quisiera que hubiera más juegos de estos en realidad virtual menos cosas de matar gente y más cosas de ratoncitos adorables en platformers. Eh, como que le da, una, o sea, me gusta mucho el... este, no Maya, Despero. De es que Maya está diciendo que, que le recuerda a este ratoncito, el ah, valiente, sí. pero nunca he vi visto película. Esta película, pero está muy tierna la ratoncita. El... También la puedes cambiar de ropa. <laughs> tiene, 10 de 10 tiene, luego encuentras como armaduritas y así se las pones, y es como armadura de hojitas, ¿sabes? es como de ah, es muy bonita qué tierno eh, sí, antes dice, tiene buenas mecánicas, que sí es divertido la verdad es que sí, me, me está gustando me está gustando mucho eh, pues eso de que interactúes tú con el mundo y al mismo tiempo tengas que interactuar con el ratoncito como que sí requiere cierta coordinación <laughs> Eh, y hace que se vea, ya sé que se sienta muy bien, ¿no? o sea, como que sí tiene una razón de ser que sea realidad virtual, no solamente que que se vea padre, porque quizás la verdad sería suficiente eso, porque sí <laughs> se ve muy padre, pero como que sí hay una interacción entre tú como jugador y el, el ratón y tiene como sentido, eh, si tienen el casco ya de realidad virtual o si tienen Oculus Rift o whatever, la verdad es que sí los recomiendo mucho, está muy muy bonito. ¿No está solo en PlayStation? No, según yo, hasta, pues, estuvo primero en PC y hasta ahorita va llegando a, a PlayStation VR. Sí, Igual sí. el uno, el uno primero estuvo en PC y ahora también está en PlayStation VR. Eh, y bueno, o sea, el juego pues realmente fue muy bien recibido, que tuvo una secuela, que es esta. Muy moño. No necesitan jugar el otro para entender lo que está pasando aquí. Como que realmente te explican lo que necesitas saber. Y pues tiene una historia como fantástica bastante sencilla. Entonces, pues realmente tampoco es como si fuera muy complicado jugarlo. Eh, si tienen oportunidad, se los recomiendo mucho, está muy padre. Ok. Charcid, gracias por los beats, Charcid y Germán pusieron el mismo comentario, casi, casi mm -hmm. idéntico, ¿Ah, ¿sí? dice no de Cat, Cat, podemos recoger ese vagabundo, Cat, no, ¿por qué no? Es una, <laughs> una referencia a Los Simpsons para que no la busques, Cat. Son lo peor. <laughs> ya se pusieron el mismo comentario. Son lo peor los dos, <laughs> lo y peor. bueno, eso era de you're Crono the worst. <laughs> You the worst. pero que si se tratara de tocar un ratón de verdad no nos gustaría. Pero <laughs> los ratoncitos de verdad sí son bonitos. Sí, o sea, no las ratas no son rata. asquerosas, pero de hecho dicen que los, bonitos. que los ratones como mascotas son muy buenos, son muy bonitos. Quieres ah, ¿sí? hablar de Weird West? Sí, bueno, en realidad lo he jugado bien poquito, entonces no tengo muchísimo que decirles, pero bueno, Weird West es un es un RPG. Eh, desarrollado por 5, publicado por Devolver, este en donde estás en el oeste. <laughs> en el viejo oeste, por viejo si este. no se habían dado cuenta. Pero es un viejo oeste como fantástico, como 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 sí, esa sí. película de Will Smith. <laughs> el Wild Wild West. Sí, supongo, supongo que sí. Este, entonces como que hay hay monstruos, ¿no? Ay, quería abrirla y le puse guardar. Porque no se abre. Porque es, es para guardarse esa imagen. Ah, bueno. Y La ya guardé, no ocho, ocho veces. veces. Eh, bueno. Yes. Una imagen de este tamaño. Cat Power ya no puede con su vida. Suficiente con okay, esto, este dice es horrible, Cat Power. Pero vamos a hacerlo. Ahí está. Este es horrible. Sí. Bueno, Burwes es un RPG en el que estás en el viejo este. Eh, es un viejo este extraño en donde hay monstruos, hay sirenas, hay hombres lobo, hay lobos que te matan, hay coyotes. Eh, y eh, tú puedes tener como poderes, ¿no? Hay unas cositas raras que son como. No sé qué sean, como alien supongo, que te dan poderes. No te cuidado uh -huh. que sean, pero bueno, te dan poderes. Decís eh, un cat, no está haciendo un raid. Hola, Decís un cat, gracias por el Muchas raid. Gracias. Bienvenidas. ¿Qué onda, cómo estás? Bienvenido. No, no, Gracias por ese raid. Dice Wonf que en Steam está en 279. Este, el Weird West o el Moss. Eh, Weird West está en PC y está en Xbox. Está de hecho en Game Pass, creo. Está ¿no? en Game Pass según yo. Ah, Moss. Moss está en Steam en 279. Está súper barato. Wey, ¿no? está, barato y está bien bonito. Está súper barato. Eh, bueno, este, entonces, el juego Weird West me recuerda un poco a Fallout. Eh, en donde como que pasan cosas random mientras avanzas. Eh, y entonces hay encuentros random un poco. O sea, como que empiezas en, un, en tu casa, digamos. Pasan cosas trágicas y entonces tienes que salir a la aventura. Y, y puedes como ir adquiriendo misiones y, y ir ayudando gente. Eh, y entonces... En lo que llegas a esas misiones, como que hay encuentros aleatorios, ¿no? Me recuerda también un poco a este juego que me gusta mucho de... ¿Cómo se llama? Eh, no sé cuál Griflans? es. Grifflands. No Donde creo. también pasan cosas random, como a la mitad de las misiones, que siempre son random, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes ir caminando hacia una tienda y... Bueno, Entregar una medicina, que fue lo que me pasó la última vez, y te atacan unos coyotes, ¿no? O unas sirenas, y entonces las sirenas te matan. Y pues tienes que empezar de nuevo. Bueno, no empezar todo el juego, no. Pero volver a caminar hacia allá. Y también las misiones como que están timeadas, ¿no? Entonces, solo tienes como cierto tiempo para llegar a... para, para hacer esas misiones. Y cuando avanzas en el mapa, pasa el tiempo dentro del juego, ¿no? Eh, está... Está bastante cool, lo, al menos lo que he jugado. Hay un montón de armas, hay un montón de ropa. Eh, muy RPG, pues. Puedes reclutar personas que te ayuden este, está, está bastante divertido Me la paso Me la está pasando bien Está difícil, la verdad es que el combate me está costando algo de trabajo eh, Como que tienes O sea, puedes apuntar Es que está rara la perspectiva Como que no es top down Totalmente, pero sí un poco uh -huh. eh, Entonces apuntas Y sale una línea Pero pues puede haber cosas que Eviten que les des, ¿no? Y entonces corren hacia ti o, o... no sé. Y tienes pocos ataques cuerpo a cuerpo, al menos por ahora yo tengo muy pocos. Entonces me está costando trabajo. ¿Te están matando? Me están matando mucho. Eh, de mm -hmm. hecho creo que voy a reiniciar porque creo que hice una estupidez. Eh... Tal vez necesitas mejores armas o algo así. No sé, no sé. Pero bueno, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Eh, como que quisiera jugar más de él. Eh, y ahora que Ice Pack ya que Welden Ring supongo que eso voy a ser. <laughs> ya soy libre. Ya puedo usar la PC. ¡Guau! ¡Guau! <laughs> Imagínate que Power puedes usar la PC. ¡Qué emocionante! Y bueno, el último es Road 96, ¿no? Sí, Road 96 es un juego bastante raro. Es un juego narrativo. Es un juego completamente narrativo que está... Eh, Generado, generado proceduralmente, pero lo que sí es que cada vez que lo juegas, la historia de Road 96 es diferente, ¿no? Los encuentros que tienes eh, con distintos personajes y, y similares y también la, o sea, la personalidad tuya que de las cosas que puedes responder, también es diferente eh, Está un poco raro, ¿no? Se trata acerca de tú se supone que eres un adolescente que está haciendo auto-stop para llegar a la frontera eh, porque quieres escapar del país. Eh, Te estás dando cuenta como que del país eh, está bastante jodido, o sea, como que al parecer eh, es una tiranía, ¿no? O sea, entonces hay una dictadura, una cosa similar, en la que están arrestando gente for, por cosas random. Una de las cosas eh, también por la que arrestan a las gentes, por ejemplo, si los adolescentes tratan de escapar a la frontera. Los arrestan y al parecer los mandan a un gula o una cosa así, ¿no? What the fuck. Ajá, o sea, se pone como super dark bien rápido. Es un juego muy, muy político. O sea, como que desde el principio te, te habla acerca como de, de votar, de los partidos, mm. de este. de los dictadores, de qué se necesita. Diciendo para diciendo que es como escapar de Latinoamérica. Es como, sí, me recuerdo un poco a eso, ¿sabes? es como decir, Si sí, sí hay que escapar de Latinoamérica. Este poco eh, entonces todavía no puedo dar un veredicto pero la verdad es que sí está bastante interesante o sea como si sí está muy engaging eh, por ejemplo en el primer encuentro que yo tuve eh, fue con una policía llamada Fanny que estaba arrestando a un adolescente no eh, pero se le había descompuesto la patrulla entonces estaba tomando el mismo autobús que yo entonces estábamos como varios en el autobús eh, y, ella, y tú empiezas como a hablar con ella, así como de, oye, ah, pareces una buena policía, bla, 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 ¿no? Y entonces conforme están hablando, eh, a, aparece un medidor de tensión arriba, ¿no? Eh, de cómo va subiendo la tensión. Y entonces eh, resulta que el adolescente que, a, que arrestó, uh -huh. eh, lo arrestó precisamente porque quiere ir a la frontera y quiere escapar, que es lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Y entonces, este, como que los pasajeros que están ahí contigo empiezan a cuestionarla así de, bueno, ¿por qué, lo, ¿por qué lo arrestaste, no? Y es como de, y ella es como de, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Y ellos le dicen como, pero es que sí sabes que se lo van a llevar al gulag, ¿no? O sea, que, que se lo van a llevar a este lugar a trabajos forzados, o sea, por nada, ¿no? Y ella así como de, no, esas cosas no existen. O sea, como que sí era como un choque de ideologías ahí muy cabrón, ¿no? Y wow, entonces, okay. conforme... Bien conforme van hablando, eh, va subiendo la el medidor de tensión, ¿no? Y entonces, <laughs> yo me viví en troll, la verdad. Estaba así como de bien argüendera, ¿no? <laughs> Pero déjalo ir. <laughs> ya déjalo ir, a ti qué, ¿no? Déjalo ir. <laughs> y así entonces subía la tensión y así. Y yo así de... Déjalo ir. Y entonces, <laughs> en eso, este... La morra saca la pistola, ¿no? Y empieza a amenazarnos con su pistola y yo así de, oh no, <risa> <risa> es el primer encuentro ya me van a matar fracasando como siempre. <laughs> Entonces estuvimos hablando con ella y como en un asumo que como en un principio le dije que era una o sea que parecía como una buena policía y que así como que se arrepiente y deja escapar al niño. Oh wow. Y se va. O sea que nada más okay, okay, este okay. finge así como habla con la central y le dice así como que nada más tuvo problemas con el coche, que vengan a recogerla y deja al niño irse. Mm. Entonces está bastante interesante, porque, porque según tengo entendido, todas las historias son generadas proceduralmente. O sea, como que, mm. obviamente, como hay diálogos y todo esto, pero los encuentros son random. Okay. Y lo que tú hagas, pues afecta a eso, ¿no? Entonces, sí, suena muy bien. está cool. La verdad es que está cool. Y además, como experimento narrativo, o sea, si lo que uh -huh. les gusta es más bien como la narración, creo que está, es un experimento muy interesante. El look del juego también está bastante bonito. O sea, me recuerda un poco a Life is Strange y los uh -huh. juegos tipo este, tipo este estudio. Uh -huh. eh, un poco más light, creo, eh, los colores y cosas así. Uh -huh. y, y tiene onda. Hasta ahora se ve que tiene onda. A cool. ver qué onda. A ver, ¿qué tal? Miquel dice, un juego perfecto para latinos. un <laughs> <laughs> Mike, política en mis juegos gamers. Mac Diel dice, es broma, pero si quieres no es broma. <laughs> no sabemos si hay sexo, Germán. No, sé, sí. no creo, porque son adolescentes. Eh, o sea, no que los adolescentes no tengan sexo, <laughs> <laughs> pero es un juego sobre adolescentes. No creo, no creo que haya. Eh, hasta ahora bastante interesante. El juego es de un estudio digital que se llama Digix Art. Y al parecer lo hizo junto con Omen. Órale. Es, es, la verdad es que sí se oye bastante cool. Mm. Vamos a seguirlo probando. Bueno. Y vamos rápido a las noticias de Cine TV. No les voy a decir ya todo lo que les iba a decir, pero voy a decirles una cosa que me emociona mucho. Eh, que no sé si se acuerdan, hace pues ya bastante tiempo les contamos de eh, esta película Nimona que está basado en un cómic que hizo Noel Stevenson, que es el Dude que Dude L E No lo sé. Bueno, es Ella. Ella. Personé, <laughs> <laughs> que hizo Lumberjanes e hizo Shira. Eh, entonces Nimona lo estaba haciendo Blue Sky con Disney. Eh, bueno, no, lo estaba haciendo Blue Sky. Después Disney compró Blue Sky. Disney no compró, cerró Blue Sky. No Blue Sky era de Fox. Ajá. y Disney compró ah, y Fox. Ah, y compró Fox, exacto, exacto. Entonces, eh, Disney cerró Blue Sky y entonces canceló como esta producción y Netflix la, la agarró ahorita. Acaba de confirmar que pues la, la van a poner ellos en su servicio, eh, que le están terminando junto con un estudio de anapurna eh, de, de animación. Entonces, bueno, estoy feliz. Sí, qué bueno que la revivieron, porque además Nimona, según esto, ya estaba como casi terminado, sí, ¿no? Como ya muy, estaba. Muy terminado. Uh -huh. Muy terminado. A ver qué tal. Estoy emocionada. Eh, bueno, otra cosa de, de Blue Sky es que, bueno, Blue Sky cerró por culpa de Disney <laughs> eh, y publicaron esta pequeñísima animación de Scrat. De, de la era de hielo, que no sé por qué no está corriendo. Ahí está. lo están viendo? Si sí, no, lo voy a dejar ahí. Um, en donde Scrat al fin se come su bellota. <laughs> ¡Ay, pobrecita! Lleva 20 años tratando de comerse esa bellota. Se la come, sale de cena, y así acaba Blue Sky. ¡Ay, como que sí da sentimiento, ¿no? Qué triste. Lágrimas, amigos, lágrimas. Digo, la verdad de las Ice Age, creo que las únicas buenas era la primera, pero. Ah, pero esos cortos siempre eran muy buenos. Sí, sí, estaba. Era divertido. Con era todo y que ya sabías que sí iba a pasar, es como un slapstick muy cool. Uh -huh. Bueno, eso, eso de Blue Sky, ¿no? Mm, y otra cosa, bueno, a Sonic le, le fue muy bien en México, a la película Sonic hizo mucho mucho dinero, eh, acabó como primer lugar en taquilla en su primera semana que estuvo en el cine aquí en, en el país, ¿no? Ay, nosotros todavía no la vemos. No pues, no bueno, la todavía vemos. no vemos ni la 1. La 1 está, sí, está en algún servicio de streaming, está en algún servicio streaming. Pues habrá que verla 122, 39 millones de dólares de pesos, supongo, ¿no? Deben ser pesos. Este y bueno, les digo le, le acabó en primer lugar eh, en esa semana que, que llegó a cartelera Ay, y otra cosa que a nadie más que a Mr. E. Bebé y a mí nos importa es que todo el cast original de Star Trek Next Generation eh, va a estar en la próxima temporada de Picard. Esto es Star Trek, perdónenme, no me odien. Too late. Ya Ángel Bebé ya se fue a dormir. Pero... Entonces todos, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Fraze, Gates McFadden, Marina Sirtis y Brent Spinner van a estar en Picard ¡Ah! ¡Ah, la Estoy emoción, muy, 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 la muy, muy emocionada La emoción de Cat Power Es que qué chido La neta, esta temporada de Picard está súper buena y deberían <laughs> Ay, verla yeah. si les gusta la ciencia ficción Se pone bien feliz Está muy buena la temporada, muy, muy, muy buena <laughs> Entonces bueno, échenle un ojito este, a Picard Picard está estrenando cada viernes de hecho ya hay nuevo Para episodio. Más, no, no mañana. Debe haber un no, episodio justo ahora. Porque ya son las 12. Mm -hmm. Está en Prime. Picar está en Prime. Ah. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo voy a aprenderme esto? Es horrible. Hay un servicio que se llama Just Watch. Just Watch. Se los voy a enseñar. Donde pueden ver en qué pinche servicio... Pero sí tiene las El catálogo ¿Tiene mexicano. Tiene las mexicanas. Y si bajas la app, puedes ponerle las que tú tienes. ¡Oh! Esto sí es útil. Sí, está Porque bien bueno, útil. no mames. Uh -huh. Es un pain in the ass. Bueno, Yo aquí ya está. solo, o sea, estoy reviendo Downton Abbey para no pensar en qué ver, ¿sabes? Sí, es, sí es exhaustivo. Y una uh -huh. cosa cool de esta madre es que te dice también que está trending y ya puedes medio escoger, ¿no? Así como de, ah, mis amigos están viendo esto, es cierto, voy a verlo. Miren, ahí está Sonic, a ver en dónde está. Ah, en la TV, ah, no. Está para comprarla. Rentar... No, pues no está en ningún lado, Tapower. Pues podemos rentarla en Google Play por 30 pesito No. <laughs> Lo que sí, por ejemplo, es que ya llegó Drive My Car a Movie, que tengo muchas ganas de verla. Este... Entonces, yo creo que la voy a ver este fin de semana. Y también ya está Spencer, por si también quieren echarle un ojo. Ah, sí quiero ver Spencer. Uh -huh. también Mira, también está la de. ¿Qué no es la de Guillermo? Es la de Memito, ¿no? Está. Sí. Ah, sí, esta ya la vimos. Olvídelo. Esa es la de Memito. Ah, entonces creo que... Todavía no llega. Bueno, el punto <laughs> es que aquí pueden verlo todo, Camp amigos. Viendo, ¿sí? ¿Qué voy a ver este fin de semana en stream? <laughs> bueno, se llama Just Wash, Es increíble. Lo amo con todo mi corazón. Yo empecé a ver We Crash porque se iba a Bueno, de hecho, ya venció mi Apple TV. Y, y dije, bueno, a ver qué hay en Apple TV. <laughs> Y cuando no estuviste, me puse a ver We Crashed. Ay, ¿qué tal? Que es acerca de WeWork. No sé si supieron como este ah. escándalo de WeWork, de que era una empresa gigante y luego sacó su hipo y luego tss, crashó y se fue al carajo y ahora no vale nada, ¿no? Uh -huh. eh, no me gustó para nada porque siento que están... ¿Que los perdona? Siento que los glorifica, ¿sabes? Oh, o sea, sí, como no. que romantiza un poco como a estos cabrones que eran unos scammers, ¿no? Mm. <laughs> y que no hicieron más que estafar a la gente y así y es como como que el show parece estar muy enamorado de ellos mm. entonces eso me molestó fue así como igual y yo solo vi como un capítulo y medio entonces igual y después mejora no no sé mm. pero el primero o sea fue así como de uf, la gente es insoportable, ¿no? Son insoportables los dos, ¿no? Son horribles, son personas asquerosas. Entonces, pues no, no lo seguí viendo. Hubiera estado mejor un, un, este, un documental tipo el, tipo el Fire Festival, mm. que es así, sí está cabrón, ¿no? O sea, como que sí se enfoca mucho más en las víctimas y en el fraude y así, y, más, y menos en glorificar a estos pendejos que son los criminales, ¿no? Güey, y ya. que deberían estar en la cárcel, pero al final del. del Documentales de, de Fire Festival ya está fuera, ¿no? El Dude. Sí. Y no, está en su próximo scam, el güey. Se está escamando gente sí, desde la sí, desde prisión. No. Horrible, horrible. Bueno, regresando rapidísimo a Star Trek: Rouse, el mocoso de Next Generation no está, bendito Dios. <risa> <risa> Will Wheaton no fue invitado. <laughs> no fue invitado. Tal vez no quiso, captado, rechazó. Ay, tu Star qué Trek. bueno. <laughs> Está bien, no lo necesitamos. Mira, Zetsubad dice, un amigo trabajó en WeWork y pues se lo clavaron. Oh, no, pobrecito. Qué mal. Axler dice: en la vida de los miponenses llega el momento en el que hay que elegir entre ser controlados por Skynet o ser obligados a ver Star Trek. <laughs> la aplicación se llama Just Watch. Así, ay, no, no lo escribí. Está muy buena. Te dice dónde están todas las mamadas que quieres ver. Y bueno, lo último que les quería enseñar de Cine TV es ese trailer que salió hoy de la próxima película de... Ay, es este director? de David Cronenberg eh, que se ve súper rara. Es como dark sci-fi. <laughs> dark sci-fi. Es como esta onda... Un eh, crash de fly. Como muy este... bueno. Según lo que leí, se trata de que Cyberpunk? puedes hacer arte con tus órganos y entonces este güey está haciendo arte con sus órganos. ¿What? Pero hay una persona que lo está investigando porque hay como mira, tráfico mira, de órganos. Es fragile, es fragile. <laughs> eh, entonces, se ve rara, se ve increíble, tengo mucho. Se muchas ve ganas sumamente rara. ¿Qué Nos van a romper las piernas. fíjate todo el trailer. Perdón. No nos rompa las piernas. Espero que nadie nos rompa las piernas. <laughs> Maya, no. Esas no. Ese tipo de mamadas no. <laughs> Germano, dice ve ver One Piece, o sobre Star Trek, escoge un lado. ¡Escojan ay. One Piece! Es bien triste, ¿saben qué? Que yo sí me super emociono por One Piece y leo One Piece y comento One, no, One Piece con ¡Ay, sí, si ya sé! ¡Todo tierna! Y a ella sí, le va al, Star Trek. Ella va al Star Trek. No es cierto. Vi todo Prodigy y me gustó mucho. Eso es una mentira. Solo me gusta algo de Star Trek. No, me, no todo. Pero no es cierto. Cantaba Prodigy me gustó mucho. Adiós. Se acabó Pixel Bueno. Entonces ¿se ve, se ve cool esta película este no sé cuándo va a estar aquí pero está el trailer y pues se los quiero enseñar listo esto listo y ahora vamos al chismusito! el chisme de hoy involucra espagueti escuchen esto Ofelia sí es la tricky que necesito y con Ofelia hablo de Star Trek. Pero ya pues... sé, no me necesita. Cat Power y Ofelia pueden hablar durante horas. Pues entonces horas ya Star no voy a hablar con... acerca de One Piece contigo nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Ay... no mamá. Ya vas. Chisme. Chisme. Uh -huh. Recuerden que este chisme viene del subreddit que más nos gusta a todos, a My De en el que la gente va a ser juzgada para ver si sí o no es el asshole y el día de hoy siempre son los assholes casi. <laughs> casi siempre es. <sí>. Es verdad, <laughs> sí es cierto. Y el día de hoy es acerca de un güey que dice que si él es el asshole por irse del restaurante porque su novia pidió espagueti. Resulta que este vato tiene una novia y que se lleva muy bien y la quiere mucho y la chingada, ¿no? Y que está está cool. El único tema es que su novia como que cuando mastica, hace mucho ruido, ¿no? Ajá. Que, que come como ruidosamente, ¿no? Y entonces, que, eh, que ya le ha dicho y que pues, sigue comiendo ruidosamente. Y que, pues, en general pues no le importa mucho porque usualmente no se oye mucho si van a un restaurante o una cosa así, ¿no? <laughs> eh, pero el tema es que cuando come espagueti, le gusta chuparlo, ¿no? O sea, como hacerle... <laughs> y entonces, que hace un chingo de ruido, ¿no? Y que le Qué asco. da asco. <laughs> y Qué que asco. además, <laughs> y que además, o sea, hace tanto ruido que luego la gente cuando ella come espagueti y así, voltea a ver en el restaurante, ¿no? Que se da cuenta de que está comiendo así. <laughs> y entonces, que le da mucho asco y que ya le dijo que por favor no coma espagueti así, ¿no? O sea, que coma cualquier otra cosa. Y le trató de enseñar cómo comer espagueti con la cuchara y así, o que si lo cortaba, o sea, como que le dio varias opciones, pero la morra dice que no, así como espagueti, pues te vas a la verga y listo, ¿no? Y entonces sí que ya han hablado varias veces de eso. Eh, y él entonces le, dice, le dijo así como de: Mira, yo ya no voy a comer espagueti contigo, ¿no? O sea, si comes espagueti, yo este. Yo no voy a estar ahí. Se me antojó un espagueti. Tú puedes. Ya sé que rico. No puedes. Así de, si quieres espagueti, yo te llevo al restaurante y, y te comes tu espagueti. Súper chingón. O vas con tus amigas y te comes tu espagueti. Chingón. Pero yo no voy a estar ahí presente mientras te comes el espagueti. ¿Ok? ¿No? Entonces. Entonces, que hace poco le dijo así como la morra. Ah, se me antojó comida italiana. Y él así como, ok, vamos al restaurante italiano local, ¿no? Que seguro ya los conocen como los slopes <laughs> o algo así. <laughs> y entonces, <laughs> entonces el güey le dijo así, ok, pero uh -huh. no comas espagueti. Y ella así como, bueno, como una lasaña, ¿no? Ok, ok, vamos, vamos, entonces vamos, ¿no? Pero entonces se sentaron, ordenaron. Y la morra pide un pinche espagueti, oh, wow. ¿no? Entonces, wow, okay, el güey okay, okay, okay. se levanta y se va. Es okay. como de Adiós. <laughs> yo no yo te dije, te advertí, yo no iba a comer. Yo no iba a verte comer espagueti. Entonces se fue. Ma Maya Fey dice, "Dude, esa no es tu novia, es, es Kirby copiando a tu novia." <laughs> Y se puso a escuchar un podcast y a esperar a que ella acabara de comerse su espagueti, ¿no? Y entonces que ella volvió wow. y que está reemputada, ¿no? Y que le dio el silent treatment, así muy cabrón. Y le dijo así como de, no, pues es que tú solo, ya cuando llegaron a la casa, así como de, no, pues es que me humillaste, eh, no sé qué, está súper reemputada. Y entonces le dijo así como de, no quiero saber nada de ti hasta que te disculpes, ¿no? y entonces él así como de, entonces que él no se disculpó él dijo así como de yo te lo advertí tú sabías todo hemos hablado de esto varias veces no y que no lo dejaba hablar no que se la, que gritaba cada vez más fuerte no entonces que él se fue y ella se fue a otra habitación y que entonces que ella estaba gritando quejándose de él no y que a él, y que él no sabe si si él es el asco si fue demasiado lejos wow Voy a regresar un poco. Leeré Ángel Bebé 5 que dice: A mí me interesa Star Trek porque le gusta a mi papá. Ay, me siento muy alta. Y vi algunos episodios solo que son muchos, pero no conozco algunas tramas. Luego le cuento lo que dice a Kat, Kat a mi papá y le emociona. Oh, qué bonito! ¡Qué tierno! Abrazo a tu papá. A ti no. Rush dice: Se vio feo, muerde a Kat. Ay, ¿por qué me van a morder? Bueno, entonces, ¿quién es el asco el del espagueti? La verdad no sé, ¿eh? Pues es que es cultural, ¿no? O sea, obviamente hacer ruido mientras comen es, que... es algo cul 100% cultural. Sí, en sí. algunos lugares es como súper bien visto, es como, es signo de que te gusta mucho la comida y de que es Ajá. lo correcto, ¿no? Es lo que debes de hacer. Pero en otros lugares es súper mal visto, ¿no? Y a la gente le da asco cuando lo escucha, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Eh, y depende del grado, pues también igual y si es demasiado. Me asustaste, Charsit, ¿no? no es cierto, ¿verdad? Mm. ¿Mentiste? ¿Estás mintiendo? Yo creo que sí está mintiendo. Ok. Es que no sé, o sea, qué asco, güey. O sea, sí me daría. O sea, si de verdad eslurpea y hace mucho ruido eslurpeando, sí me daría mucho asco, la verdad. No sé, o sea, sí. Si o sea, se... porque una cosa es que lo succiones y ya, ¿no? X. O sea, a veces alguien succiona un poco. Y Pero mira, y ya, si está ¿no? haciendo tanto ruido que los vecinos se están dando cuenta. Ajá, exacto, exacto. Es que si es tanto ruido, así es como de. Yo no podría, o sea, sí me daría asco, la verdad. No sé, a mí también me daría asco. La verdad es que en, este, en esta ocasión, ya saben que usualmente de Audacity of All Men, pero, güey, en esta ocasión estoy del lado del morro, o sea, porque ya le dijo, ¿no? Y aparte, o sea, hasta donde yo sé, ella no es como japonesa o china, que así es como se come los noodles, ¿sabes? O sea, ella es como un güey más, ¿no? <laughs> Entonces, Ramos dice, fuck the culture, disgusting entonces... por los Beats Raws Y además, si ya le dijo y que le pidió por favor que no lo hiciera, yo creo que es una concesión bastante pequeña mm. para hacerla, ¿sabes? O sea, hasta le dijo que podía comer otra cosa y ya. ¿no? ¿no? Pues comes diferente y ya, ¿no? No o sé. O sea, si le molesta, creo que por educación. Dice Feroz Cascor, seguro el vato también hace cosas crudas para la chava. Pues que si también hace cosas crudas, Pero cruosas, y ya le, pues o sea, ¿qué pero aquí el tema respecto, es que ¿no? ya le dijo, ya le dijo varias veces, ya se lo pidió y sigue haciéndolo. O sea, estamos de acuerdo que si fuera al revés, si el vato estuviera haciendo esto, igual sería asqueroso, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, siento que, que si ya se lo pidieron varias veces, sí podría hacer esa concesión, ¿sabes? Aparte, cuando succionas así el espagueti, te ensucias todo. Ya sé. <laughs> Qué asco. Sí, sí comemos con las manos, los mexicanos. <laughs> De hecho, hay culturas que comen todavía más con las manos que nosotros. Sí, en India súper se come con las manos, ¿no? Uh -huh. Sí, ya tal cual calor, que pero... ni hay cubiertos. O sea, no uh -huh. te dan cubiertos. Sí, o sea, te lo comes con un panecito, uh -huh. una cosa así. Qué rica. Chelsea, no, no. gracias por los bici, pero no te vas y la dejas ahí sola comiendo, sí, solo la no, recuerdas acuerdo, y le dices que te es molesto, no te vas de ahí. Sí, pero ya se lo había advertido, sí, o sea, sí estuvo, no, pero que... sí estuvo culero que la dejara ahí sola. Sí estuvo wey? culero. O sea, yo también emputaría si me dejaran ahí ¿Sí sola. Sí estuvo culero, pero estás de acuerdo que ya le dijo mil veces y ya tuvieron su conversión mil veces. O sea, are you a fucking child? O sea, ya, ya, o sea, hay que tomar medidas extremas y no entiendes, ¿no? Ya que corte, o sea, morro por tu paz mental, Güey, ya ¿cómo, córtala. ¿Cómo vas a cortar por el espagueti? <laughs> Güey, creo que no es solo el espagueti, es que ya te lo pidieron mil veces y te vale verga. Bueno, sí, supongo. Ahí se nos puso mal. Esta vez estoy del lado del morro. Ya saben que usualmente. Mike no. Dice: Más niño el huevón que se fue al restaurante. Es que si sí está culero que te dejen ahí, no Así oh, está, está más culero que te dé toda la pena del mundo porque tuve la persona que come asquerosamente frente a ti. Pero es que qué asco. Qué asco. Es que no, no puedo decidir. Estoy del lado del morro. No de puedo decidir. Germano dice: Yo se sí me iría, pero no seguiría con ella. Que si me eslurpear espagueti con otra gente. <laughs> Sí, ¡Qué asco! Gracias por los beats, pero qué asco, no voy a leerte. La neta sí estoy de lado del Maya poster. Face dice: No es solo espagueti, es tu actitud típico. <laughs> bueno, pues bueno, ese fue el chismecito. Sí se, pasó, de sí se pasó de verga la morra, ¿eh? Ese fue el chismecito del espagueti. t dice: Watch Leon. <laughs> Maya dice: Episodio controversial de Aita. Marraus dice que también apoya al, apoya al morro. Sian Sotaku dice: El pendejo es el mozo que sabía que comía y así le trajo el platillo porque le iba a dar propinas. Sí. MacDill dice: Me puso los cuernos con el espagueti. Killzombie dice que también te imáis. <laughs> Soy cucaracho. <laughs> Iu, hace ASMR diario, qué flojena. <laughs> Dice, es que sí se siente mucha impotencia si sí acordó no pedirlo y a la mera ahora se la cambia nomás por chingar. Sí, está caña. Es que está nomás por chingar. O sea, sí, ¿quién está de acuerdo que la morra solo está chingando ahorita? Sí, pero güey, es que qué culero que te dejen ahí, ¿no? No, Bueno, pues qué culero que no puedas, no puedas cumplir tu palabra. Dime espagueti, dice eso, Mike. <laughs> qué rico el espagueti. Mejor vamos por espagueti todos. <laughs> Oigan. y que a quien se lo come como quiere y ya. Pues ese fue el stream. Eh, ya acabó. Este, vamos, alguien pidió un raid, pero la verdad es que no recuerdo a quién era y no sé si esa persona sigue en stream. Déjenme ver si logro encontrar a quién era el raid. Debe estar por aquí, ¿no? Que nos pidieron? Naomi Mikkel, veamos si sigue en stream y si sigue en stream, pues vamos con ella y si no, a ver qué onda pasó un mosco sí no es una polilla ¿verdad? no <laughs> no es una polilla estoy toda ciscada no para por paranoica. culpa de chalcí tipo chalcí ¿verdad? no es un insecto o sea ah, no es, es una que polilla Ah, sigue ahí? oh wow no, es que está inextensible no? ah sí sí ahí va 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 pues vamos entonces oye esa cosa de Coca-Cola tiene anuncios en Twitch qué pedo ya sé ¿no? <laughs> qué raro Hola Silver, cómo estás? Te perdiste de todo el stream, ya nos vamos, pero gracias por venir. Ya Ole. nos vamos, perdón. Adiós. Eh, bueno, vamos a darle raid a, a esta chava, ¿cómo se llama? Acabo de decir el nombre, se me olvidó. Naomi Mikkel Y nos vemos la próxima semana. Mira, no supongo... Rush Bash dice, voy a invitar a las Pixies para el aniversario de 20 años de mi programa de radio. ¿Qué dicen? Oh, sí, invítanos. Sí, sí. Charcid, gracias por los beats y sin duda al final, ustedes siguen a algún artista NSFW. Hay unos que me agradan porque sus personajes tienen mucha personalidad, pero incomoda que de repente mi Twitter se llena de NSFW. No, la, verdad la verdad es que creo no. que no. Sí, creo, creo que, no. que no. Hay una mosca. ¿Dónde salir esa mosca, qué asco. <laughs> Magdiel, hacemos stream los martes, miércoles y jueves. A veces también los viernes, pero creo que este viernes no vamos a hacer. Este porque vacaciones. <risa> 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 eh, pero bueno, la próxima semana aquí vamos a estar. Sí. Eh, los jueves hacemos este programa, que es Pixel Beats usualmente con cerveza, en donde hablamos como de este tipo de cosas y damos las noticias y conversamos y platicamos con ustedes. y Ice Pack nos cuenta un chisme al final. Y un fantástico chisme. Eh, el resto de los días de la semana, los martes hacemos como algún juego que acabe de estrenar o alguna cosa que se nos antoje jugar. Los miércoles estamos haciendo una serie de Bloodborne y pues jueves Pixel Beats con cerveza. Mañana creo que no va a haber stream. ¿Quieres hacer stream mañana? ¿Tú no quieres? No. <laughs> Catfavor quiere descansar, ya la Bueno, veo. Les, les avisamos si hay stream, ¿va? Va, sale. Muchas gracias a todos por venir, los queremos millones. Un besito. Saludan a Naomi. Bye, bye. De nuestra parte, ¿ok? Se portan bien. ¿Dónde está el...? Me <laughs> encanta. <laughs> a ver, ponlo. <laughs> Y mi viernes de Fortnite. Tienen razón. Hace mucho que no hacemos viernes de Fortnite. Lo, lo, lo voy a pensar, ¿ok? Es que la neta estoy exhausta. Y tengo la misión de, de ordenar mi closet mañana. Entonces eso va a tomarme tiempo. Pero bueno. Los quiero. Así que ya veremos, ¿ok? Bye. Bye. Gracias por venir. Que les vaya bien. Saludos. Está mal escrito. Cat Power escribió mal esto. Ya lo logró. Eh, ya ya, vamos. <laughs> gracias por venir, gracias por los subs y por los bits y por estar aquí con nosotras. Los queremos un buen, cuídense mucho. Un besito, bye bye. 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 bye.